No, irónicamente, en las alineaciones que hemos hecho, o sea, cada equipo hace su alineación, porque la gente piensa que cada quien sabe quién va del otro lado, no se sabe. Y la gran mayoría de veces me ha tocado contra Jan, y siempre lo estoy, me pongo tercero, Jan está de tercero, me pongo segundo, él está de segundo. Entonces es como algo irónico, pues, y como tú dices, es beneficioso para mí, porque me hace mejorar. Yo ya veo la mejoría de Kevin la temporada pasada, el por qué fue que mejoró de una manera totalmente drástica, y yo dije, qué bestia, Kevin, qué le habrá pasado, debe ser que él no se llevaba con nosotros. No es eso, es él. Y entonces, si le ganas un duelo a él o a Brian, te pongo un ejemplo, te hierve la sangre y te hace, ¿me entiendes? Y no pasa nada. Hoy Gustavo, quiero aclararle, en la segunda prueba dijo, voy de primero. Nosotros y que ella, ya va a ir Jan. Gustavo así, yo le voy a ganar. Todos los experimentaba Amarillo y el man quiere ir de primero, va en primero. La cosa que allá pusieron a Dima y el man le ganó. Buenas tardes, Panamá, sean todos bienvenidos al streaming de Calle 7 de Panamá, una tarde más de competencias. Estamos iniciando por acá un nuevo día con estructuras, pues estamos viendo que hay competencias que no hemos hecho durante estas temporadas, como lo que es esta pequeña como triángulo, una A, triángulo, no sé si esto sea, no creo que sea duelo, porque nada más hay una sola estructura. Puede que esta sea la segunda con, ¿saben? Como, tipo un contrarreloj. No sé, estoy hablando yo locura. Vamos a investigar. Vamos a investigar, a ver. Por acá está el señor Gustavo con Andrés. En el campo de batalla está Sori, está Mónica. Vamos a conversar con las chicas, ¿les parece? Pero como yo voy a... Amet, yo no sé cómo tú vas a hacer. Buenas. ¿Cómo están? Te cuento una cosa. Hace rato quiero cambiar mi celebración. Ajá. Encontré la canción, el TikTok y la vaina. 3 horas aprendiéndome el baile. Le pedí ayuda de Kelly, a Sori, a todo el mundo. ¿Tres horas? No me aprobaron la canción. Pero ¿cómo? O sea, lo logré. O sea, ahí me falta un poquito. Me falta como que hice algo. Ajá. Algo que no es inadecuado. Claro, la canción no es tan apropiada, entonces. Pero adapta lo que te aprendiste a otra canción con el mismo beat. ¿Cuál es la canción? A ver, vamos a tratar de ayudar a Mónica en esta. Chiquitita. Pero, ay, esa canción. Casualmente yo estaba blandita así, ¿ves? Pero es otra parte de la canción, no es el corito, que esa es la de. Ese culo. No, esa parte. Ah, claro, amiga, es que buscaste la menos, o sea, está comercialmente cool, pero para Calle 7 en verdad sí. Sí, amiga, así que estoy muy triste porque todo ese esfuerzo desperdiciado. Oye, pero mira, para eso está la gente del streaming, para que ayuden a Mónica Lee, envíenle canciones, ajá, trends, que ustedes consideren que Mónica, o sea, le cae a Mónica Lee. Miren esto, esta china bella, preciosa, algo fácil también de aprender, que no sea tan complicated, pero que sea como, ¿saben? Pegajoso, que sea bailable, ¿verdad? No, y entonces el TikTok, había un paso que no me salía y la Sori, me lo cambió, o sea, la cosa estaba bien pretty y ahora no, pues. No lo ya la vida. Sí. Pero amiga, no hay nada que no se pueda resolver en esta vida, así que esto de problema lo vamos a resolver. No, pero es que me cuesta lo del baile, entonces siento que todo ese esfuerzo fue de no, pero lo que te aprendiste se puede adaptar, o sea, no te preocupes, eso se puede lograr, ¿sí o no, Dimas? Claro que sí. ¿Viste? Él ni sabe por dónde va a hablar, pero claro que sí. Dimas Ascanio. Mañana viene Coquito. ¿En serio? ¿Es mañana? No es mañana, pero él va a ser la cara de la... cara. Es una cara. Coquito, ¿qué es Coquito? Es todo un personaje. ¿Lo puedo mostrar? Sí. ¿Lo puedo mostrar? No, yo digo que no lo muestre. No, yo digo que... sea una sorpresa. O sea, que se la muestre. Lo podemos mostrar ahí. Ajá. Un perro rico. Un perro rico. Tienen que ver. ¿Y de quién? Mira, André, mira, dártelo, persínate, por favor. Es la foto de perfil del grupo de C7. Di tú. Pero ¿y ese quién es? ¿De quién es el perro tuyo? O sea, es mayor que Dimas. Tiene más edad que Dimas. Viene mañana. O sea, pero él ya, o sea, es mayor que Dimas, es un perro ya longevo. Viene mañana. Bueno, Coquito se llama. Tiene toda una vida contigo. O sea, mi hermano dice que estás peladito. Sí. O sea, ese es tu hijo. Bueno, no, desde que estoy con... No, él está más joven que yo.
Nada más que, broma, nada más que le ha dado duro la vida. No, ya estoy viendo. Pero bien duro, o sea, así la ha pasado no mal. Esperen a Coquito pronto. Esperar a Coquito pronto. Hasta Instagram y todo. Okay. Voy a hacerlo famoso. Sí, está bien. Se puede volver viral, sí, por supuesto. Ya, ya verán el Instagram de Coquito. Lo estaré subiendo a mi Instagram para que lo vayan a seguir. Okay. Si no se vuelve viral, ese perro va a ser viral, bro. De la pobreza. Totalmente. Además, al crearle una cuenta de YouTube, estás perdiendo dinero. Sí. Ey, espérenlo. Te va a sacar de la pobreza y te va a llevar a la penumbra. Oye, ¿qué vamos ya? Ese perro está como exorcizado. Es exótico. Es un perro exótico. Sí, yo ¿qué le más? Dije, hay que llevarlo a la iglesia. Mañana lo voy a traer, bro. Mañana lo voy a traer. Estoy feliz porque viene Coquito para el campo de batalla. Okay. ¿Y desde dónde viajó? ¿Desde Tonosí? ¿Es de tu familia de allá? Sí, es de Tonosí. O sea, el perro era de mi mamá. Ajá. Nada más que... Mi mamá se mudó, no sé qué, y ya se quedó en la casa. Y ya tiene años con nosotros, así que ya es de la casa. Pues señores, voy a informar acá que el 19 empieza la liga de softball y tenemos equipo de Calle 7. ¡Ah, qué cool! ¿Tenemos nada más de hombres? No, de solo hombres, Demi. Ah. Pero ustedes como buenas compañeras nos van a ir a apoyar y a gritarla, ¡amo, aquí está tu barra! Ya conseguí un amistoso ya. Ya tenemos hasta amistoso. ¿Contra quién? Contra Coclé. Coclé que estaba ganando la serie ahorita, está 4-4. Vamos a jugar contra Coclé. Venimos duro, papi. Ok. No, mentira. Vamos a jugar con... O sea, con unos de donde yo comencé a jugar béisbol y todo eso. Okay. Así que... Pero vamos a ver bien. Qué tal. Hey, que jueguen bien, porque no va a estar yo perdiendo mi tiempo ya, papi. Pero tú juegas softball. Papi, o sea, ¿tú sabes? Todo. Yo juego softball, béisbol. Porque tú dices que juegas fútbol, pero yo nunca te he visto a ti jugando fútbol. Hey, Demi, porque nunca has ido. ¿Cómo que no? Claro que no, tú nunca fuiste a nuestro juego. Claro que sí, yo fui. Ah, pero es que en ese momento... ¿Tú no estabas en esa liga? No, en ese momento... No, esa liga yo no estaba. Es verdad, ¿y a dónde ustedes juegan? No, nosotros no hemos jugado béisbol. ¿Softball? Fútbol. No, nosotros no hemos jugado fútbol. Fue en la liga esa que yo no estuve porque... Okay. Mucho nivel. Te chotearon. Muy poco nivel para mí, la verdad. Mira, ¿y cómo te va en el flat? ¿Bien? Bien. Mira, pero lo más importante de eso es que el señor Daniel Domínguez está... vociferando como que si él fuese Barry Bonds. Yo lo quiero ver. O sea, yo quiero, mira, ahí está diciendo que esto no es una liga de pádel. Yo quiero Barry Bonds. Se quedó corto él. Ok, Daniel también está en la liga y Jan también. Estamos todos, casi todos. ¿Quiénes son los que están en la liga? Coco está en la liga. Coco dice que él juega softball como juega fútbol. Ok. Creo que Nio no está. Estamos todos, Daniel. Hay 10 jueces y también. Sí, están todos los jueces, está Pablo, Cabro, Pollito. Pollito lo amusa, es debate. No tiene otra posición, debate, ya. Okay. Facu, no sé, no, Facu no está en la liga. En la liga, ¿no? ¿Ian está en la liga? Ian no, ¿tú estás en la liga, Ahmed? Sí, pero yo voy con Cosa. Él va con otro equipo. Ay, papi. O sea, que es rival. Le de otro equipo, la amada, pa' llevar. Y ya, y tenemos nuestra barra C7, que son ustedes. Y si quieren ir apoyarnos, señores, ahí vamos a estar activos, ¿tú sabes? Para que vean qué es lo que es. Fritín, papi, tú vas a ir. Fritín está con ustedes. Fritín va a jugar con nosotros. Vamos a entrevistar a Fritín. Fritín juega muy bien fútbol en sus años mozos. Oye, mami, es que en sus años mozos. ¿Qué pasó? En sus años mozos, Fritín jugaba fútbol. Fritín, de hecho, todavía lo hace. Ahora dice que está metido en la liga de softball. Fritín, tú estás en todas. Vamos para encima. ¿Estás en psicólogo también? Sí. ¿Qué estás aconsejando a Paola? A ver, ¿en qué tú qué? O sea, ¿qué te le estás pidiendo? Si yo también te vi así en Antito, yo dije, voy a conversar con ella. Y entonces llegó Fritín, ¿qué pasó, Paola? Cuéntame. Y se sentó. Sí, entonces yo le estoy tratando de explicar que uno tiene que manejarse al son que le tocan, hay que bailar. Muy bien, me gusta eso. Me gusta eso que acabas de decir. No voy a decir en pantalla lo que ella me dijo, ¿no? Pero es una cosa que el son que me toca. Hay que bailar al son o la música que te ponga la vida, tal cual. Y aquí está la persona más indicada para decírtelo. Es verdad, tal cual. Cuando entra a competencia, hizo su nombre a punta de muchos en el campo de batalla que están en contra de ella. ¿Cómo es la frase? Al son que te tocan. Baila al son que te toque. ¿Cómo es que te pongan? O no sé, al son que te ponga, la música que te ponga la vida, le digo yo. Tú bailas al son que te ponga. Ajá. Hay muchas formas de decirlo, en verdad. Baila al son que te toque. Puedes bailar la vida es eso. Exacto, sí. Si van por este camino te va. Silencio. Pero hay personas que no son bailables. No, amiga, pero mira, búscate otra pareja con quien bailar. ¿Por qué tienes que bailar con esa persona en la vida? Ya. Sí, total.
Y ojo, no es solamente las relaciones, es en todo, a nivel profesional, a nivel de amistad, a nivel de todo el entorno. Sí, sí, sí. Es un dicho que te tiene que hacer la sí. Para seguir el juego. Ya, estoy alineando mis chakras. Ya, exacto, tú miras, manifiesta cosas buenas, tú eres de eso. Sí, por eso estaba así respirando, para darle con todo en el programa. Uy, okay. Uy, ¿ya regresaste al mundo de Pau de nuevo? Sí, gracias de mí. Un poco tus dedos, amiga. Pero yo voy por el mismo camino que tú, tengo un dedo hinchado, amiga. No, y con la competencia de ayer, o sea, poco a poco se van doblando. Más y más. Bueno, amiga, no pasa nada. Acá está las chicas haciendo TikTok. Está Sori y Nikki haciendo sus respectivos TikToks previos a las competencias. Estamos viendo, vamos a conversar con los jueces. ¿Dónde está el juez Pablo? No lo veo. Samir, Sori, yo Samir. Josamir. Hola, Josamir, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Te mando un saludo y un beso. Bien apretado. Un beso bien apretado. Bueno, ya también están los invitados acá en el campo de batalla de Calle 7 de Panamá. Saluden, chicos. ¿Por qué se esconden? Eso, saluden. Muy bien. Yo sé por qué la gente se esconde con las cámaras. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué uno gana con eso? Nada. Bueno. Son las 3:58 de la tarde, estamos previos a iniciar Calle 7 de Panamá. Hoy tenemos competencias de llantas. ¿Qué dice la gente del streaming? ¿Ah? Uy, ustedes son bien días ajenos. Paola, vamos a investigar, pues. Porque la gente del streaming, la gente del streaming es bien vida ajena. Son las 3:58. Señal. No nos vamos a las señales, amiga. Dice. Déjame decirlo. ¿Qué por qué? Porque esto es directo, al grano. ¿Por qué dice que borraste todas las fotos y videos como hoy? ¿Eso es cierto? ¿Qué? ¿Quién dice eso? La gente del streaming. Yo ayer borré un TikTok, es verdad. Ah, nada más un TikTok. Ajá, borré un TikTok. Okay. ¿Cuál? El que salían ustedes como en la playa. ¿Ese fue el último que yo viste? Sí, tenemos dos. Borré uno. En un impulso. En un impulso. Ayer pelearon. Ese fue mi error. Sí, tuvimos diferencias. Bueno. Que es normal en toda pareja. Creo que sí es normal mientras estás conociendo a alguien, ¿no? Sí. No, y eso es para toda la vida. Todo eso, aunque lo conozcas arriba y abajo, de arriba para abajo, por adelante y por atrás, por como sea. Mi error fue reaccionar como él reaccionó, que él también hizo lo mismo. Yo también lo hice y no. No puedo caer en ese juego. No, exactamente. Bueno, en realidad sí. Las relaciones son eso. Va y venes. Son como las olas del mar. Vienen y van. Pero si solo hay... Si no hay pong... Es que mira, la pelea siempre es de dos. Exacto. ¿Me explico? Exacto. Sí. Ay, no. No pasa nada. Ya les respondimos su pregunta. ¿Qué más quieren saber? A ver. ¿Qué más quieren saber? Facundo, ¿cómo estás, amigo? ¿Ya no eres juez? No. Ahora te veo como en digital. Ahora estoy practicando. ¿Eres practicante? Mira. Sí, yo veo. Ah, tienes tu santo de practicante. Ok, muy bien. A los practicantes, ustedes saben que normalmente los practicantes aquí en Metcom, gracias a Dios, tocamos. Tocamos lo que sea, se quedan trabajando. Sí, 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 así que... Porque, ¿sabes? Agarran buena experiencia, aprenden bien. Y, de hecho, mira a Sandrita. Ajá. Sandrita es una. Ahí está Germán, ahí están todos. Insoportable como competidora. Es verdad, yo no lo niego. Que me empezó a preguntar a quién prefería competir y se me tiró varios y le respondí y que... ¿A quién elegía? Pero ya yo cambié, eso era cuando no era sí, mamá. Sí, no, eso era, es verdad. Ya, es verdad. ¿Sabes? Cuando uno es madre, uno tiene un poquito más de paciencia. Baja las revoluciones. Ay, hoy Mica arrancó el... Ay, Elisa también arrancó hoy primer grado. ¿Primer grado? Sí. Eso me toca el año que viene. ¿Cómo le fue a Mica? Bien, entró. Porque está en la escuelita de grande. Sí, 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 uniformada y ahí su salón y todo. Sí. Science, matemática, español y que... No importan las notas, pero ahí están. No, sí, bueno, ya... Es una etapa más. ¿No les cuesta a las niñas como que adaptarse a estar? No. Están acostumbradas. También, Alesa y Mica, están acostumbradas a salir a la calle. Exacto. A estar con los abuelos, no, con tíos. También ellas ya venían de escuelita antes, ya sea en guardería o en maternal, etcétera. Uno como sí. Que los va acostumbrando. La primera reunión de padres, la directora de kinder y pre-kinder, dije, por favor, no queremos mamás como una del año pasado, que se puso a llorar en la puerta de la escuela porque no le quería dejar a su hija porque nunca la había dejado en ningún maternal, ninguna guardería, en nada. Y estuvo llorando 2 horas y entonces la hija estaba llorando también. Claro. Porque la mamá estaba llorando. Uno le transmite eso a los hijos. Entonces uno tiene que llegar, lo tira ahí, chao, que te vaya bien, amor, nos vemos a la tarde. Es que hay que lanzarlos al ruedo. Así hay que hacerlos para que aprendan a nadar, en teoría, entre comillas. Alesa feliz, porque quedó con sus amiguitos del año pasado, con la mayoría. De hecho, con sus dos mejores amiguitas, quedó en el mismo salón. Así hoy Mica era un poco eso, que venía de 4 años en la misma guardería, hoy pasó a otra institución educativa, entonces, a hacer nuevas amistades. Exacto.
toca. Ella es bien sociable y yo sé que le va a ir súper bien. De hecho, antes llamé a Lesa y me contó, bueno, que le fue súper bien, le gustó lo que hicieron en la escuela, etcétera. Y es que ahora también eso es una etapa, por lo menos en mi caso, de cambios. Totalmente de cambios, porque ahora sí le van a dejar tareas a Lesa. O sea, es una organización distinta. A estos hay que mandar un par a la escuela de vuelta. Total. Sí, les toca un par, volver a relaciones interpersonales, conocer gente, hacer amistades, respetar el área escolar de trabajo. Okay. Bueno, Facundo, te dejo. Vamos a conversar por acá y antes de que... A ver, ya estamos listos para iniciar. Yo creo que ya falta poco, sí, estamos iniciando 4 y 5 de la tarde. Son las 4 y 2, ya está Ginny mandando a las chicas. Yo iba a conversar con ellas, pero ya ahí está Sol. Le dicen la depredadora, amiga, te dicen la depredadora, dice. Sí, soy la depredadora. Bueno, allá están, con el mismo look de Sori, un poquito distinto. Ellas son como el yin y el yang, ¿verdad? Ya están los chicos listos para iniciar. Me causa impresión esta competencia. Me gusta lo que veo. Muy bien, ya que estás aquí, esta prueba que es contrarreloj en equipo, ¿cómo va a ser la cosa? Contrarreloj. ¿Verdad? Por equipos. Sí, ¿quieres que te la diga cómo es o no? Dale, sí, para como... Jaula infernal, van a ver dos jaulas infernal. Viene jaula infernal, señores, dos jaulas infernal. Tratata, tratata, tratata. ¿Y después subir? No, después vienes por el medio, sube, baja. Por el medio, agarras pañuelo, sube, baja. Por el medio y por el medio de las jaulas. Buenos bracitos, entonces. Brazo está duri hoy. Y la tercera prueba es puro brazo. Muy bueno, ahora sí. Hoy está duro el día, ahora sí llévate los Germán y Amé. Ya venimos con más aquí en el streaming. Tenemos los primeros novatos nominados de la temporada. La verdad no me sorprende la nominación, estoy lista para ella, me estuve preparando durante semanas, así que vengan como quiera, que hay roja y hay fané para muchísimo más rato. Simplemente soy novato, normal que me nominen en la primera semana. Feliz, en verdad, preparándome para la Tapa Verde. Y los equipos ya tienen capitán. Y toda la fiebre amarilla me dio la confianza, es porque en el poco tiempo que he estado con ellos, han visto la calidad de persona, la calidad de compañero y sobre todo la empatía hacia ellos. Así que vamos con todo, fiebre. Equipo, se los digo, nuevamente soy capitán y nuevamente vamos a intentar hacer las cosas al 100% y vamos a mostrarles garra, corazón y actitud como Furia Roja. Los pollitos se sienten bien con su elección. Felicitaciones para Coco. De verdad, yo creo que se lo merecía. Por encima de muchos competidores que la verdad nada más saben criticar, decir que es lo mal de uno. Con mi visión visionaria, yo digo que con Cojo como capitán solo vamos así, ¿ves? ¡Para arriba! Empezamos bien la capitanía del equipo, felicitarlos a todos, todos hicieron una gran labor. Espero que el día de hoy sea un mejor día para todos y salgamos a ganar nuevamente. Pero los Escarlatas tienen detalles que mejorar. Gente, no todos los días se puede ganar, hay que darle chance al equipo amarillo. Necesitamos competencia, eso lo hicieron hoy, hay que aplaudírselo. Desde un principio en la práctica, el equipo rojo ya venía con la actitud baja. No podemos perder por retenciones, si vamos a perder es porque son mejores que nosotros, no por retenciones y errores nuestros, no puede pasar. Ese equipito está lleno de ficha, y ese equipito, todas las temporadas le hemos metido su cocorrón. Así es, así son las cosas. Mientras, el liderazgo de Coco empieza a dar sus resultados. Bueno, segundo día y los amarillos están que arde Sol. ¿Dónde están tus tomates? Ya no hay más sopa de pollo. Se nos dio fiebre. Ahora sí, vamos con todo. No se rindan, que aquí está su capitán para poner el pecho por usted, señor. ¡Sí, señor! Señoras y señores, bienvenidos una tarde más al campo de batalla de Calle 7, Panamá. Como bien lo mencionaba el docu, ya tenemos capitanes, el señor modelo nuevamente con la cinta de capitán para los Escarlatas. Y la gran sorpresa de la tarde de ayer fue que el señor Cocolín, recién llegado a la fiebre amarilla, es escogido por sus compañeros como el nuevo capitán. El equipo amarillo, así que Coco va a estar liderizando este equipo amarillo el día de hoy. Mucha competencia, estamos buscando los nominados. Ya los dos novatos que estaban en el área ya han sido nominados. Tienen que prepararse porque ya la inmunidad a ellos ha terminado un par de días atrás. Así que ellos van a tener que afrontar de aquí en adelante sus nominaciones. Y esto es Sálvese Quien Pueda. Estamos listos y preparados para ir a la primera competencia de la tarde y para eso está Alfredo, quien nos va a contar cómo será la primera competencia del día.
Llegó lo que tanto esperaste, el regreso del Famous Bowl. Pruébalo ya en KFC. Y estamos listos para la primera competencia del día, válida por 100 puntos. Una competencia muy divertida de freestyle. Los competidores salen en pareja y tienen que hacer los lanzamientos por el medio de la llanta. Uno en cada cubo. Son tres cubos que tienen que hacer para completar el circuito. Luego toman el pañuelo y regresan de la misma manera, regresando el frisbee por la llanta. Cuando lo logren, el último competidor en llegar a la campana es que debe tocar la misma para que la pasada sea válida. Estamos preparados para la primera competencia del día, válida por 100 puntos. Así que DJ Raz, suéltala. Panamá, competencia en parejas, lanzamiento de frisbee. Por acá muy rápida la pareja escarlata, Dimas y Mónica lidan la primera campanada, mientras que Brian junto a Eddie Kellys viene retornando para empatar el enfrentamiento. La oportunidad en el carril escarlata ahora es para Modelo junto a Fanet. Problema tiene Modelo para lanzar el frisbee, mientras que Marlene y Cocolin ahora tienen la ventaja para el equipo amarillo. Primera competencia del día, son 100 puntos los que están en juego. Uy, por allá no apañaba Marlene el lanzamiento de Cocolin. Y el equipo escarlata entonces se empieza a acercar. Pero tienen que tratar de concentrarse al momento de realizar el lanzamiento efectivo. Ya que si tu compañero no logra apañar el frisbee, aunque pase por dentro de la llanta, tienes que volver a realizar el lanzamiento. Otra campanada para el equipo amarillo. La oportunidad la tiene Gustavinho junto a Patito Hernández, alias Claudia Tapasco. Acá avanzando el equipo amarillo con ventaja, pero está teniendo problemas en el lanzamiento. Y ahora el equipo rojo empata la competencia a dos campanadas. Y la oportunidad la tiene Moya junto a Sol. Avanzando entonces, empata el enfrentamiento. Vienen de vuelta los competidores. Gustavo, uy, no le va bien con el lanzamiento del frisbee y lo aprovecha la pareja conformada por Moya y Sol para irse adelante, dar la tercera campanada en este enfrentamiento a favor del equipo rojo. Sigue teniendo dificultades Claudia junto a Gustavo. Ahora son Rosemary y Juan los que están atravesando el circuito en el carril rojo. Vaya complicación. Hay una técnica interesante que vi de uno de los competidores. No, Claudia es por dentro del orificio de la llanta. Una técnica interesante que vi de uno de los competidores, no les voy a decir cuál, pero esa técnica elimina mucho el porcentaje de error en el lanzamiento. Más tarde vamos a ver si lo podemos ver nuevamente. Y ahí podremos comentar. Porque si lo comento ahora van a decir que estoy favoreciendo a cualquier equipo. Y la verdad que no. Pero sí me interesa y me parece inteligente aplicar esa técnica para poder asegurar un buen lanzamiento en esta competencia que ya tiene 2 minutos y medio de la misma, Alfredo. Y que hasta el momento el equipo rojo es el que está adelante. 2 minutos y medio han recorrido y el equipo rojo dominando la competencia hasta el momento. El equipo amarillo se tiene que poner las pilas para poder remontar esa ventaja que ha sacado el equipo rojo. Mónica Lee, por parte del equipo rojo, logra recibir el frisbee de buena manera. El señor Dimas también viene de regreso. Bien por parte del equipo rojo, que logra dar esa campanada de manera eficiente, pero el equipo amarillo se mantiene todavía en la parte trasera de la competencia con 3 campanadas. A la Brian y Eddie Kellys atacar el circuito, lo están haciendo muy bien. Parece que están recortando el señor Jan Modelo y Fanet siguen intentando. Falla nuevamente Fanet. Tiene que hacer el lanzamiento efectivo para no perder la ventaja por parte del equipo rojo. Viene de regreso Eddie Kellys y Brian recortando. Parece que van a empatar la competencia y sale el capitán de la Fiebre Amarilla en conjunto con la campeona de Calle 7 Panamá, la señorita
Marlene Gilbert a recortar y efectivamente se empata y el equipo amarillo está haciendo lo necesario para recuperarse. Sigue avanzando la competencia, pero ahora a favor del equipo amarillo sale Claudia Tapasco. Oh, se confunden allí, como que hay problemas de comunicación en esa parejita. Pero se recuperan, logra Claudia hacer un lanzamiento efectivo. Ahora le toca a Gustavo. Sigue desarrollándose la competencia. Ahora 6 campanadas por parte del equipo amarillo y 5 por parte del equipo rojo. La competencia, se invirtieron los papeles. Se volteó la tortilla, el equipo rojo estaba dominando y ahora el equipo amarillo y los competidores, nada más y nada menos que Claudia Tapasco y Gustavo, logran hacer una pasada efectiva. Sin embargo, están en la última llanta para tocar la campana, lo logran para que saque la siguiente pareja. Ian, ¿y quién está? Ah, nada más y nada menos que Sori por parte del equipo amarillo haciendo los lanzamientos. El equipo rojo tratando de que no se le vaya, que no se le escape el equipo amarillo. Prácticamente están a media vuelta de distancia. Vamos a ver si logran hacer algo el día de hoy los competidores del equipo rojo, porque ganar la primera competencia del día es muy importante. Daniel, vamos a ver cómo se desarrolla la competencia en este momento. El equipo amarillo lo está dominando, se invirtieron los papeles. Sí, se volteó la tortilla, como diríamos por acá. Oiga, Alfredo, tengo un hambre ahora que estoy viendo todo el estudio pintado de KFC. ¡Hambre es lo que me ha dado! Y por acá, bueno, vamos a ver si los escarlatas pueden nuevamente meterle la presión, porque los amarillos empiezan a tomar la delantera y ya son 2 campanadas. Bueno, por acá recorta una campanada del equipo amarillo cuando los escarlatas, perdón, recortan la campanada, pero los amarillos siguen manteniendo el buen ritmo de competencia. Coco con la banda, durmió Coco con esta banda, nos dicen por ahí. Durmió, se levantó, se bañó y él portaba la cinta de capitán. Le hacía cariñito en la noche al lado de la almohada. ¿Usted ha sido capitán del equipo amarillo en su momento, Alfredo? Fui 2 veces capitán, en la primera temporada la que estuve y en la segunda temporada también estuve como capitán. Interesante, por acá Alfredo sabe qué es esto entonces, conoce de lo que es manejar un equipo, mucha responsabilidad hay que decirlo, a lo largo de toda la temporada, porque las victorias o las derrotas muchas veces cargan sobre el capitán y es una presión fuerte, Alfredo. Es que cuando eres capitán y todo sale mal, la culpa es prácticamente del capitán. Pero cuando sale bien, la victoria es para el equipo. Entonces, es una responsabilidad donde en todo momento tienes la presión y en todo momento te cae la parte negativa, la responsabilidad. Ahí está el dato del campeón, Alfredo, que nos dice por acá cómo es el tema de ser capitán cuando el equipo escarlata sigue intentándolo, pero los amarillos no han bajado los brazos y continúan campanada tras campanada avanzando. Ahí es Marlene, ahora la que hace pareja con Cocolín, si no me equivoco, y en el bando contrario está Ross con Juan, con el número 4, Juan, da la campanada, avanza la 12. Vuelta y media a favor del equipo amarillo, Marco. Así es, y ya han transcurrido 7 minutos con 20 segundos de la misma. Acá está Dimas junto a Mónica Lee, que ya tiene el... ¡Oh! ¡Demasiada fuerza ese lanzamiento de Mónica Lee! ¡Destruyó el frisbee! ¡Explotó prácticamente en manos de Dimas! Y ahora el equipo escarlata tiene que recurrir a otro frisbee. ¡Vaya manera, eh! Mientras que por acá Claudia junto a Gustavo dan otra campanada para el equipo amarillo. Tienen 15, 13. El equipo rojo, Fanet, que hace un lanzamiento erróneo. Tiene que volverlo a hacer. ¡Uy! Modelo no apañaba. Nuevamente Fanet tiene que realizar el lanzamiento. Sorry. Haciendo pareja con Ian. Avanzan entonces en el carril amarillo. Avanza Sol junto a Moya. Rápidamente para tratar de recortar la distancia que tiene a su favor el equipo amarillo. Viene lanzamiento por parte de Brian, efectivo junto a Eddie Kellis. Sigue manteniendo la ventaja. Otra campanada más para el equipo escarlata. Esto sigue estando a favor del equipo amarillo por una campanada. Bueno, ahora 2. Son 2 las campanadas de ventaja que tiene el equipo de la fiebre amarilla en este primer enfrentamiento. Están tratando de llevarse
los primeros 100 puntos e iniciar con el pie derecho. Recordemos que ayer ya pudimos concretar las capitanías y fue Jean Modelo nuevamente el elegido para liderar el equipo Escarlata a partir de la tarde de ayer y, sorpresivamente, el líder o el capitán para la Fiebre Amarilla resultó ser Cocolín. Y desde Cocolín, desde que ha empezado a liderar, pues no le ha ido nada mal, incluyendo esta competencia. Va invicto hasta el momento el Coco, pero bueno, es temprano para sacar todavía alguna conclusión al respecto. Puede ser suerte también, pero lo cierto es que le ha ido bien al equipo amarillo desde que ya tiene su nuevo capitán. Campanada, la oportunidad nuevamente para Modelo y Juanet, mientras que Claudia junto a Gustavo tratan de dar la campanada. Estos son los momentos que debería aprovechar el equipo Escarlata para recortar, pero no han logrado todavía acercarse de una manera lo suficientemente efectiva para poder acercarse en el marcador, que se mantiene todavía una campanada adelante para el equipo amarillo. Sorry, junto a Ian, dan la campanada. Brian con Eddie Kellys, lanzamiento efectivo por parte de la pareja amarilla. Mientras que Moya junto a Sol van a tratar de sumar la siguiente campanada de manera rápida luego de ya 10 minutos de competencia. Alfredo, ¿será que el equipo Escarlata logra acercarse? Tiene que aprovechar precisamente estos pequeños errores que puede estar cometiendo el equipo amarillo para ir recortando de poco a poco. De nivel, Marcos. La competencia, a pesar de que la está dominando el equipo amarillo, la presión no baja, porque con que falles dos o tres veces, la recortada es abismal. Los competidores lograron encontrar una técnica mucho más fluida. Extienden el cuerpo al máximo para quedar lo más cerca posible de la llanta y pasar el frisbee mucho más fácil. Mónica Lito, el pañuelo, viene de regreso también. Hace lanzamiento efectivo. Dimas recibe. Vamos a ver si en el regreso, el último. ¡Falla Dimas! Estos detalles son importantísimos. El equipo rojo no se puede dar el lujo de fallar nuevamente ningún tipo de lanzamiento si quiere recortar realmente. Claudia y el señor Gustavo siguen ejecutando. Se queda Claudia y Gustavo en la misma posición. Unos cuantos segundos, el equipo rojo está apretando la competencia. La señorita Sol, lanzamiento efectivo, al igual que Moya, una pasada hasta el momento impecable y lo logran de manera efectiva. Pasada limpia totalmente. 23 campanadas para el equipo amarillo, 23 campanadas para el equipo rojo. Señoras y señores, se empata la competencia. Llega Ian y el señor, la señorita Eddie Kellys está ahorita con Brian haciendo los lanzamientos. Vamos a ver si logran otra vez recuperar la ventaja que tenía. La presión es grandísima. Cuando la competencia es de velocidad y precisión, la presión que tienen los competidores en este momento es súper alta. Y más, si sabes que te tienen muy cerca, si sabes que te están persiguiendo, tiendes a fallar más. Y era lo que comentamos hace pocos días, que cuando la competencia está más cerrada, hay más probabilidades de que cambie, que ocurra algo diferente. Porque si hay mucha ventaja, el otro equipo está relajado. Ahorita la presión la lleva el equipo amarillo y no se están dejando. Tienen que meterle cañaña también, porque si no, pueden perder la ventaja que tienen, Alfredo, hasta el momento. Daniel, cuéntame, ¿cómo es la competencia? Le voy a contar desde ya cuando vamos a contar el último minuto. No vaya a ser que la gente piense que esperamos que alguien remontara para entonces cantar el último minuto. Es verdad. Ya tú sabes, ¿no? ¿En qué tiempo es el último minuto? Ah, usted no sabe. No, yo sí sé, pero quiero saber si usted lo sabe. A los 14 vamos a cantar el último minuto para que no haya problema y confusión. Marco, usted sabe que después la gente dice que lo que pasa es que esperaron que fulano remontara o que hubiese un tipo de error. Desde ya le decimos que a los 14 vamos a entrar en el último minuto. ¿Y quién toma esa decisión, Domínguez? La voz de arriba. La voz de arriba. Del cielo. La voz del cielo, no sé. La voz del cielo es como Dios, Alfredo. Arriba no habla, pero no lo sé. La voz del cielo ya ahí es como algo un poco más delicado, ¿no? Es algo mágico y espectacular. Pero la voz del cielo que nos habla no es tan voz del cielo, la verdad, nos regaña todo el tiempo. Por acá sigue desarrollándose la competencia, 30 segundos para
Que se cuente el último minuto, le avisamos con anticipación. 30 campanadas para el equipo amarillo, 29 para el equipo rojo, ya 31 para el equipo amarillo. Logran sacar una buena ventaja, pero señoras y señores, la competencia no termina. A los 15 segundos se va a contar el último minuto, así que ya usted sabe, no hay nada planificado. Aquí todo ocurre de manera espontánea. Y en 5, 4, 3, 2, 1, entramos en el último minuto de la competencia. El último minuto de la competencia y el equipo amarillo sigue dominando este enfrentamiento. Tienen ya 33 campanadas. 30 tiene el equipo rojo. Está complicada la situación para un equipo rojo que se acercaba. De hecho, empató la competencia, pero en cierta pasada, pues, comieron ansias, se desesperaron, no hubo concentración. Y en vez de tener control, la verdad que los lanzamientos fueron bastante descontrolados. Y ahí lo aprovecha de muy buena manera el equipo amarillo para mantener la ventaja que han logrado tener a lo largo de la competencia. Y de esta manera, dentro de unos pocos segundos, los 100 puntos irán con el equipo de la fiebre amarilla. Nada que hacer para el equipo rojo a estas alturas, porque esto termina en 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Y el equipo ganador de los primeros 100 puntos de la tarde es el equipo amarillo. Y llegó lo que tanto esperaste, el regreso del Famous Bowl. Pruébalo ya en KFC. Ahí está, estamos viendo algo de lo ocurrido durante esta prueba lanzamiento de Frisbee que llegó gracias a los amigos de KFC. ¿Usted probó el Famous Bowl, Domínguez? Yo lo probé, señor Marco. Está buenísimo. Uno de mis favoritos, ¿eh? Bueno, así termina la primera competencia de la tarde. 100 puntos para el equipo amarillo, Domínguez. Pero en el campo de batalla hay talentos, hay talentos. Hay talento, Marco. Siempre ha habido talento, pero lo que hace falta es apoyo para los muchachos. Exactamente. Talento, hay talento de sobra. Y es por eso que ustedes le van a dar apoyo ahora. Sí, y vamos a ver, porque los muchachos se nos pusieron un poco, usted sabe, creativo. Y no lo voy a adelantar, vamos a verlo en este... ¡Ay, Dios! Nío. Si tuvieses que lanzarle un piropo, ¿a quién se lo lanzarías? ¿A quién se lo dirías? ¿Y qué le dirías? A Sori. ¡Oh! ¿Y qué le dirías? Que como si ella baila cocina, me caso. ¡Oh! Este hombre está un fighter. Dios bendiga la tuerca del camión de la llanta que trajo el cemento para hacer el pavimento donde estás caminando. ¡Wow! Y si tuvieses que tirarle un piropo a alguien en el campo de batalla, ¿quién sería y qué le dirías? ¡Ay, no! Dale, ¡ay, qué loco! Se lo tiraría a, no sé... ¿Alguien? No importa. No quiero... Al chamo. ¿A qué le dirías? Ay, María, mi amor. Qué cosita tan rica. Ay. Se lo tiraría a Ian. Ian, ok. ¿Qué le dirías? Ave María, usted está muy papacito. Da pena. Quisiera hacer ese pavimento donde pasó la ambulancia que llevó a tu mamá al hospital para tenerte. ¿Quién sabe en realidad? Un poco malos los muchachos con el tema de los piropos. Pero tenemos, tranquila, trapaco, tenemos una profesional. Así me dijeron por aquí, tirando piropo. Adelante, por favor, producción. Oh, estamos con la depredadora. Oh. Sol, si tuvieras que lanzarle un piropo a alguien del campo de batalla, ¿a quién se lo lanzarías y qué le dirías? Y se ha clavado aquí en mis huesos el dolor con esta fluye. Es que no sé portugués. No, fluye. Posé. No sabe que se siente caer y caer. Guapo. Posé muy. Lo traí lo completo. Posé muy tu guapo. ¿Y a quién eres? A Coco. Al Gustaviño.
Para el Justaviño. Justaviño, vos es muy guapo. ¿Qué no se crea tanto? Un piropo panameño. Para el Calvito. Vaya, calvo, tú con tanto brillo y yo sin aceite. Tiene nada que ver, pero bueno. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Te interesa lo que dijo? No, porque escuché brillo. No sé, no entendí la... Vaya, o sea, ese piropo se lo tiró a Nelson. El último. ¿A Cayú? Sí. Sí. A ver, Claudio, usted está aquí. Llegó apresurada desde que salió el primer video. ¿Está dispuesto a tirar un piropo? Un piropazo. ¿En quién se va a inspirar? ¿En alguien que está aquí o que no está aquí? Ay. Tiene que ser alguien de aquí, Domingo. ¿A quién está buscando? ¡Venezuela! ¿No vino hoy? ¿Quién no vino hoy? El chamo está ahí. Mi amor, ven acá. Vamos. Bebecito, ven acá, mi amor. Chamo, venga. No se haga el difícil. Diga, atráigalo con amor. Papacito, ven. Ven que te voy a decir algo bonito. Que se me... María Bebé, venga a ver. ¿Sabes qué? Pero no se me ponga así. Quiero hacer el reloj para ser dueña de tu tiempo. Oh. Ay. Le doy un 9 de 10. Ahora el chamo tiene que responder bien. Venga, chamo, tírale uno. Ay. Perdón. Sí, perdón, disculpa. Es que yo te iba a poner el micrófono y tú vas una vez. Calma, el otro día me regañó la jefa, así que tengo que mantener el orden. Alfredo. La Claudia, creo que está amaneciendo hoy. ¿Ya amaneció, tú dices? No, imagínate que es la mañana, 6 de la mañana. Es que creo. ¿Por qué? Tienes que preguntar por qué. Ajá. ¿Por qué, mi amor? Porque creo que nunca había visto un amanecer tan hermoso. ¡Oh! Pero ya, Claudia, un piropo y ya usted se derritió. No puede ser. Oye, pero bueno. A ver. Tranquila. Gila. A ver, oiga, Domínguez, tenemos acá a la especialista en piropos, la señorita Bilingüe. Sol. Sí, especialista en piropos. A ver, que tiene más repertorio. A ver, ¿qué otro piropo puede? ¿Para quién sería? Mira, le voy a dedicar uno a Gustavino, a Gustavo. Ah, uno para Gustavo. Venga, acérquese, pero no le dé la espalda a la cámara, por favor. Queremos ver, ser aquí testigos de esto. Dice, mi amor, ponte mucho bloqueador, porque con este sol se derriten los bombones. Ay. Bueno, muy bien. A ver, Gustavo, un hombre que se pone un poco nervioso, pero también tiene una respuesta. A ver. Ok, ese es un piropo cristiano, pues. Un hombre de iglesia cristiano, obviamente respetuoso con una dama, le va a dar un buen piropo. A ver. Mi amor, así como Jacob peleó por su bendición, así yo pelearé por ti. ¡Oh! ¿Qué le parece? Espectacular. ¿Y qué le parece que tiene la batería aquí adentro? ¡Suelte! Mira, aquí tiene la batería, de aquí saca. ¿Quién más tiene piropo por acá? A ver. Venga, Pau. Esto puede ser interesante. Así aprovecho para arreglar algo. Mi piropo es para Andrés. Ok, venga por acá, Moya, por favor. Entra en el otro cuadrículo. Mi amor por ti es como la gasolina de tu motor. Nunca se acaba. Vaya. Es un Ferrari, por supuesto. A ver, ¿y usted que desayuna perdedores? Que tiene que responderle por acá a Pao. Bebé, ¿tú sabes por qué el mar es salado? ¿Por qué? No sé. Porque tú te llevaste todo lo dulce. ¡Ay, cosita! Bien, ese me gustó. Ese, a ver, Dimas tiene por acá, a ver.
¿Para quién sería? ¿Cómo que para quién? Yo pregunto. ¿Para quién más? Para Nicki. Ajá, ¿qué le diría? No le dé la espalda a la cámara, por favor. Gírese para acá. Gracias. Mi reina hermosa. Quisiera ser el aire que respiras. Escucha, escucha, escucha. ¿Qué se ríe? No sé. Yo dije un chiste. Yo me llevo casi todo el aire del estudio con el tamaño de mi nariz. Ah, okay. Okay. Quisiera ser el aire que respiras. También quisiera ser el sol que te ilumina. Pero ¿sabes qué es lo que más quisiera ser? ¿Qué? ¿Qué? El amor de tu vida. Bien, bien. Hay futuro, hay talento, ¿por qué no? Hay también sentimiento. Oiga, Marlene, usted es una mujer experimentada de la vida. Venga por acá. A ver, usted de repente no quiere dedicarle nada por acá a nadie, pero usted ha escuchado piropos. Claro, claro que sí. Un piropo que a usted le haya impactado. Ay, no, o sea. ¿Ah, no? No, yo creo que no me han dicho piropos. ¿Cómo que no? Cuando usted camina por la calle, nadie le ha dicho nada. Ah, oye, tengo que decirle algo. Escucho a un señor que vende como latas. Rosemary, ¿sabes de esto que van recogiendo como algo que tú vendes? Todas las mañanas, como a las 9 de la mañana, pasa, mamacita, ¿sabes con su megáfono? Ya sabe dónde vivimos. Okay. Mamacita, qué bella, eres mi favorita. Creo que se puede ser un piropo que... muy bien, el aplauso para el señor. No rimó. Le mando un saludo, no es un piropo tal vez, pero creo que sí me... Un halago. Un halago, exacto. Entonces, creo que todos los días me lo dicen, así que lo puedo decir aquí, le mando un saludo. Muy bien, saludos allá para el señor. Por acá, Coco, o por acá los muchachos, oigan, Coco, vengan ustedes. Coco está novatos haciendo fila, por acá. Marco. No tiene nada que decir, ¿qué? Coco está haciendo fila. Ah, ok. Coco. Oh, mis piropos son muy explícitos. ¿Cómo? Censúrelo. Oh. Un poeta. Sí, pero ahorita mismo no tengo en el campo de batalla ninguna enamorada. No, ya no. No puedo desperdiciar una bala al aire. Pero lo puede mandar por ahí por televisión. No es lo mismo, Domingo. No es lo mismo, no hay inspiración. Es lo mismo. Pero ahorita mismo me siento polvo, Domínguez. ¿Por qué se siente polvo? Porque ella nada más pasó y me levantó. ¡Oh! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Está bien, está bien. Oiga, está por bien. Acá hay una que quiere dar un piropo. A ver, adelante. ¿A quién se lo dedica? A alguien que está viendo. Alguien que está viendo el ¿Alguien programa. Alguien que lo está viendo. ¿Será alguien que conocemos? ¿Puedo decir el piropo ya? Pero sí, pero ¿será alguien que conocemos que está viendo el programa? No. ¿No, no lo conocemos? Oh. ¿Segura? No sé, porque a mí alguien me sopla por aquí. ¿Ya puedo decirlo? A ver. Ok. Mire, mire allá, mire la cámara y dígaselo con sentimiento. No, yo soy bien sentimental. Aunque parezco una piedra, yo soy bien sentimental. Quisiera ser dueña del tiempo para acortar las horas que nos tiene separados. Oh. ¿Será que hay distancias? Distancia. Hay claves en ese piropo, Marco. Sí, 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 sí. Claves. Hay información suelta. Distancias, acortar las horas. O sea que es algo que va a ocurrir. It's coming soon, maybe. Así, a ver, sorry. ¿Para quién sería el piropo, más o menos? Para el que lo quiera agarrar. Para quien lo quiera agarrar, pendiente. Ay. Pero mire la cámara también y dígaselo con sentimiento. Quisiera ser estrella. Ajá. Alumbrarte toda la noche. Bueno, se han inspirado. Oh, ¡Mónica Lee tiene un piropo! ¿Para quién sería este piropo? Porque el señor Brack no está en la tarde de hoy acompañándonos. ¿Para quién, a quién se lo dedica? Así es, como no está la persona a la que le quiero dar el piropo, se lo voy a dedicar a Pollito. ¡Pollito, ¿dónde está? ¿Dónde está Pollo? ¡Pollo! ¡Pollito, esto es para usted! ¡Venga para acá! ¿Dónde está? No se puede perder esto. Mónica Lee, la reina china del campo de batalla de calle 7 de Panamá, va a dedicarle un piropo
al pollo. Y ahí lo traen. Venga por acá, pollito, por favor. Es un momento especial que usted no se puede perder. Pero está como raro. Pollo. No. Usted relájese en este momento y disfrute porque estas cosas no ocurren todo el tiempo. Directamente de la milenaria China viene un verso profundo seguramente por parte de Mónica Lee. A ver, ¿qué tiene que decirle? Cortito. Pollito, no eres Google, pero eres todo lo que estoy buscando. Pollo. ¡Vaya, mire, no! ¿Cuánto? No, es que Pollo recibe esto como que... Uno más. Todos los días me dicen cosas, Pollo. ¿Usted tiene algún piropo, Pollo, que usted le diga a alguna dama? Precisamente no tiene que ser Mónica, pero ¿algún piropo que usted le guste darle a las chicas? O a la enamorada que tiene en casa también. Bueno, este es súper sencillo, tranquilito. Tranquilito, así, fácil. Para que no te enamores. Tres palabritas, ¿no? ¿Sabes qué es lo más sexy y hermoso que tienes? Tu inteligencia. ¡Oh! Y eso le ha gustado a un montón de gente, de verdad. Porque inteligencia muchas veces mata belleza. ¿Ah? Al igual que el sentimiento. Alguien... ¡Uy! Marlene, ¿tiene uno? Sí, tengo uno. A ver. Este va para Andrés. Muy bien. Mírenlo a los ojos. Tú eres Coca-Cola y yo un hielito. No me toques que me derrito. Bueno, a ver. Cuéntenos. Voy a tirar un piropo sexy. ¿Dedicado a quién? Sorry. Sorry. Presta atención. Tú eres como la chancleta de mi mamá. Ay. No. No es así, no es... Cada vez que te veo, se me acelera el corazón. ¡Bueno! ¡Es verdad! Oye, ¡qué buen piropo! ¿Qué le pareció? 10 de 10. Muy bien. ¿Se sintió identificada con la chancleta de mamá? Sí, yo creo que sí. Oye, bueno, los muchachos tienen talento. ¿Qué pasó, Nelson? ¿Se va a quedar callado? ¿Tiene uno? Voy a tirar uno. Este es para mi hermosa bebé que está en la casa y para mi esposa también que está en la casa, que ellas me ven. Mírenlas allá entonces. Dicen que el amor es ciego, pero cada vez que estoy con ustedes, toda esa belleza ilumina mi vida. ¡Qué bonito! Muy bien. Muy bien, señoras y señores. A ver, ¿quién más, patrona? Ah, ¡Erikelis! ¡Erikelis! A ver. Ya vemos quién le está asesorando a usted y quién puede estar detrás de lo que usted vaya a decir. Cuidadito, Erikelis. A ver. ¿Quiere dedicar este piropo a alguien? No, a nadie. ¿Segura? Sí, segura. ¿Y entonces en qué se inspira para darnos este piropo? Mentirosa. En mi amiga. Ah, ok. Ajá. Dice, no eres Google, pero eres todo lo que busco. Tienes todo. ¡Denis, venga acá! ¡Venga acá! ¡Es ella la que quiere decirlo! Ah, es que hay más. A ver. ¿Cuál es el otro? Ok, yo tengo uno que da risa. Dice... Eres como la chancleta de mi mamá. ¡Usted no le presta atención al programa! ¡Esto lo acaban de decir hace 50 segundos! Se me acelera el corazón. Mire, usted que maneja las redes, puede ir y echar el programa ahorita mismo y darse cuenta que hace un minuto lo acaban de decir. Aquí en el estudio hay mal audio, yo no escuché. Ok, está bien, busque otro. El otro. ¿Te conozco? Porque creo que te pareces mucho a mi próximo novio. ¿Dedicación? No, para nada. ¿Le gustó? No, estoy viendo piropos en las redes, casualmente. Ah, no, yo pregunto. Oye, Claudia. Con esos ojos mirándome, ya no me interesa la luz del sol. Uy, ¿y eso para quién es? Es buzo profunda la mujer. ¡Qué miedo! Mejor que ustedes no se dieron cuenta de lo que acaba de pasar. Ay. Alfredo está sudando. ¡Qué necesidad! Bueno, a ver. Yo quisiera preguntar. Brian, ¿usted no tiene por ahí? Mire. ¿Para quién, Brian? Ay. Ella sabe que es con ella. Mucha gente sabe que es con ella. Desearía que dejaras de estar en mis sueños. Oh.
y que aparezcas en mi realidad. Me gustó, me gustó. O sea, no está aquí, pues. Yo creo que sí. ¿Qué pasó, Ian? Tú también tienes tu piropo. Deja, está viendo el teléfono. Ese que tienes en el casco. Está bien, no pasa nada. ¿Cuál es el piropo? ¿Y para quién? No puedes decirlo, no puedes decirlo. No puedes decirle. No tomo café, pero si lo tomaría algún día en una mañana, el uno que hiciera es el de tu ojo. El de tu ojo. De tu ojo. De tu bobo. De tu bobo. De tus ojos. El único café que tomaría es el de tus ojos. Mejor vamos con la explicación de la segunda competencia del día, porque estos piropos están de locos y a mí me tienen aquí bien nervioso. Y me salió un verso sin ningún esfuerzo. Manden sus piropos por las redes sociales. Por ¿está nervioso, Alfredo? ¿Qué pasa? Respire. Estoy nervioso. Tranquilícese, hermano. Relájese. No, no, no. Eso es culpa de Patito. Ese es el efecto mucho, Patito. Pato Hernández. Estamos listos. La presencia cercana de Claudia Tapasco. Está sudadito. ¡Uh! Bueno, Alfredo. ¿Está listo? ¿Ya está recuperado? Sí, sí, ya estoy listo. Ya estoy preparado para explicar la segunda competencia. Los chicos arrancan desde Campana y tienen que hacer Jaula Infernal. Es una competencia muy exigente. Jaula Infernal doble. Es decir, dos Jaula Infernal tienen que recorrer los competidores, avanzar a la siguiente estructura, ingresar por el centro y conectarse para ir hacia un enredado que está en la escalera. Ascienden y nuevamente descienden por la otra escalera donde se consiguen con la siguiente estructura. También pasan por el medio, toman el pañuelo al final de la misma y regresan nuevamente por circuito. Una competencia muy exigente. Sabemos que una de las pruebas más fuertes que tiene el campo de batalla es la jaula infernal. Tenemos dos jaulas infernal, escalera ascendente, descendente y luego repetimos el circuito de regreso. Con la única diferencia que cuando llegan nuevamente a la jaula infernal, pasan por el medio. Es decir, no van a hacer jaula infernal en el regreso, sino solamente pasan por el medio. Todavía estoy nervioso, el corazón me late fuerte, pero bueno, no pasa nada. Vamos con la competencia. Estamos listos para la competencia, válida por 200 puntos. Raz, vas a poner otra cancioncita, la que tú quieras. Ya tú sabes, ¿no? Ya va. ¡Bailarines! Uy, ay. Suéltala, DJ Raz. Señoras y señores, la segunda competencia del día. Son 200 puntos en juego y es una competencia contra reloj. Estamos viendo cómo el capitán del equipo rojo, Jan Modelo, avanza a toda velocidad. Acá demostrando quizás cómo puede ser una pasada efectiva en este circuito en donde la efectividad lo es todo. Atacando ahora el enredado por la escalera, se tropieza. Cada traspié le da segundos al equipo amarillo en su intento, luego de tener el equipo escarlata la oportunidad de que sus competidores realicen esta prueba, en donde van a establecer un tiempo a vencer, tiempo que entonces tendría que tratar de superar el equipo amarillo en su oportunidad. Toma el pañuelo modelo. Ahora se va a enganchar nuevamente. Una prueba demandante, es complicada porque tienen que subir y bajar, pero pasando por el camino delimitado por la soga, zigzagueando en algunos segmentos de la escalera. Y ya Modelo han consumido más de un minuto en su pasada. Así que vamos a ver cuánto tiempo termina o le toma a Modelo para dar la campanada. Luego saldrán de los siguientes relevos, así sucesivamente, hasta que el equipo escarlata llegue a la cantidad de campanadas establecidas. Avanza Modelo, desenganche importante y ahora atacar la jaula infernal. Ahora
de una manera un poco más fácil por dentro. Da la campanada. Y la oportunidad ahora la tiene Mónica Lee. Oigan, y a la gente le han gustado los piropos. A una que le gustaron bastante fue a la señora Itzel, la mamá amarilla. ¡Saludos! ¿Le ha gustado esto de los piropos? Escríbanos, escríbanos en las redes también sus mejores piropos para ver y conocer cómo ustedes le dicen cosas bonitas a las personas en su vida. Mónica, avanza. Ahora, luego de 2 minutos con 10 segundos de competencia para el equipo Escarlata. Se engancha de una buena manera. Mónica es muy efectiva en este tipo de estructuras, atravesando de una manera bastante rápida y fluida. Ya en la parte alta empieza entonces el descenso. Mientras que el equipo amarillo y el equipo Escarlata muy pendientes de lo que está ocurriendo en esta prueba, ya que cada uno de los competidores tendrá que demostrar que tiene la capacidad de realizar sus pasadas con bastante efectividad. Toma el pañuelo, Mónica. Viene de vuelta ya para tratar de sumar la campanada. El equipo amarillo también muy pendiente, porque va a tener que tratar de ser más efectivo que los competidores del equipo rojo hasta el momento. En una competencia que ya lleva 3 minutos, Alfredo. Y que hasta el momento el equipo Escarlata está tratando de ejecutar de una manera bastante positiva. Sí, Marco, y es una competencia demasiado fuerte. Cuando salen los competidores de la jaula infernal, la etapa que yo visualicé cuando hice la práctica, más exigente es cuando sales de las 2 jaulas infernales y tienes que ascender en la escalera. Cuando llegas a la parte superior, estás en tu máximo pico de pulsaciones. Es el nivel más exigente de la competencia. Luego, cuando desciendes hacia la escalera amarilla, pues recuperas un poco el aire y eso te permite prepararte nuevamente para el ascenso. Y ya cuando desciendes nuevamente la roja en el regreso, pues agarras un poco de oxígeno para pasar rápida las estructuras de la jaula infernal por el medio. Sin embargo, llegas a la campana con un pulmón en la mano del nivel de exigencia que tiene esta competencia. Sale Dimas a toda velocidad, enfrentándose a la etapa más cruel de la prueba. Esta etapa de subir las escaleras después de hacer 2 jaulas infernales es brutal, es fuerte, es extenuante. Dimas lo está haciendo de muy buena manera. Está haciendo una pasada fluida y está llegando a la zona superior de la escalera. Empieza ahora su recorrido por el descenso. Aquí entonces empieza a mermar el tema de la concentración, porque a medida que te quedas sin oxígeno en el cerebro, tu coordinación y tu mente empieza a fallar y empiezas a hacer movimientos que ni siquiera tú estás pensando, ni siquiera tú estás tratando de realizar, o no te salen los movimientos que tú estás planificando. Piensas más rápido de lo que tu cuerpo responde y por eso los competidores en los momentos de mayor exigencia física cometen más errores. Ocurre en cualquier deporte, cualquier disciplina. Cuando haces boxeo, por ejemplo, el nivel de consumo de oxígeno es tan alto que ya los boxeadores llegan a un punto donde no están pensando, sino simplemente ejecutando movimientos y tratando de descifrar los movimientos que hace el contrincante con los hombros, por sensaciones. Otros recursos se utilizan en estas oportunidades cuando ya el cerebro empieza a quedarse sin oxígeno. Dimas está descendiendo para regresar a la campana. El tiempo transcurrido hasta el momento son 5 minutos con 25 segundos. Está en el punto de desenganche, va hacia la estructura de jaula infernal. Espera en campana la señorita Rosmary, que seguramente va a atacar el circuito de muy buena manera, muy rápida la competidora, al igual que su hermana Marlene por parte del equipo amarillo. Tiene un pequeño traspié en la jaula infernal, pero se recupera rápidamente y hace una pasada limpia. Viene a atacar entonces la segunda jaula infernal. Empieza su recorrido la señorita Rosmary. Una prueba bastante larga que exige brazo, pierna, condición cardiopulmonar, resistencia muscular. Todos los recursos están en esta competencia. Los competidores tienen que hacer un gran esfuerzo para realizar esta prueba. El equipo de jueces se puso creativo el día de hoy. Hay que felicitar también el trabajo que realizan día tras día los jueces Pablo, Pollito, Cabro, todos los muchachos de Chaca, que también hace un gran esfuerzo por ayudar a sus compañeros. El día de hoy hicieron esta prueba que está muy, muy buena. Lamentablemente no la pudimos ver
digamos, los competidores enfrentarse de tú a tú, uno al lado del otro, pero vamos a ver cómo se desarrolla este contrarreloj cuando le toque al equipo amarillo a realizar la misma competencia. Hasta el momento, Daniel, 3 campanadas se han dado en el equipo rojo. Vamos a ver qué tiempo va a realizar el equipo amarillo cuando haga sus campanadas. 7 minutos de competencia hasta el momento. Y esto continúa, Daniel. Muy exigente la competencia, lo ha mencionado usted, lo ha mencionado Marco. Y vuelvo a recargarlo, en la cual hay que subir en todo momento escalera, aulas infernales, luego entrar en este enredado que cómo cuesta. Más de 7 minutos ya se ha consumido en el cronómetro y los Escarlata van a dar la cuarta campanada de mano de Ross. De vuelta solo hay que pasar por en medio de la jaula infernal. Ahí está Ross, da la campanada para que salga el Ferrari. Moya, con todo Moya, salen los 7 minutos 32, si no me equivoco, a tratar de marcar un buen tiempo en el cronómetro, avanzando. Todavía no hemos mencionado cuántas campanadas será este contrarreloj. Lo cierto es que los Escarlata están haciendo todo lo posible por dejar la tabla alta para el equipo amarillo, para que la tenga complicada, para que la tenga difícil, para que no puedan vencerlo en esta segunda prueba, ya que los amarillos tienen 100 puntos a su favor. Y de ganar la segunda competencia, un contrarreloj, estarían teniendo un buen conchón para la tercera prueba, porque ya dependerían entonces de un desempate para poder perder. Así que vamos a ver cómo ocurre toda la competencia por acá. Avanza. ¿Qué pasó? Todavía no sabemos, Alfredo. Nos hace la pregunta Alfredo. Van más de 8 minutos. Tapasco pendiente. Sabe Tapasco que más adelante vendrá ella. Creo que tiene arnés, Claudia. Así que Cocolín, el capitán, todavía está viendo o puede estar viendo cómo ordena los competidores, porque es la ventaja de ir en el segundo lugar. Tú puedes decidir quién cierra y quién abre. Normalmente colocas a los competidores más rápido, tanto al principio como al final. Vamos a ver qué estrategia utiliza el equipo amarillo. Avanza Moya. Viene bajando por la escalera. Más de 9 minutos ya avanza Moya. Modelo, el capitán del equipo Escarlata, pendiente de lo que hace su competidor. Me quedé pensando yo cuando Paola dijo para arreglar algo, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá hecho malo Paola? Avanza Moya en medio de la jaula infernal. Viene Moya, se ve cansado como todos los competidores que han terminado esta prueba. Llega el muchachón por acá. A falta, oye, a falta de Kevin en el campo de batalla, quien no está con el equipo amarillo y no estará por un buen par de días, al parecer, son 3-4 días, no estará con el equipo de la fiebre. Modelo, pendiente de lo que hace su equipo. Pau avanza de muy buena forma, se va a subir a la estructura para engancharse. Marco, ¿cuándo? Vamos a 8 campanadas, Marco. 8 serán las campanadas que van a establecer el tiempo a vencer para el equipo amarillo. Y hasta el momento, ya el equipo Escarlata tiene 5. Paola avanzando lo más rápido posible. Al parecer, esta parte de la escalera quizás no es la más fluida en su recorrido, pero allá va, ya en la parte alta. Viene la transición entonces para el descenso y el tiempo avanza. 10 minutos con 26, 27 segundos transcurridos hasta el momento. Son 8 las campanadas. O sea, que falta esta campanada por parte de Paola y 2 más para entonces establecer el tiempo del equipo rojo para esta segunda prueba. Recordemos que el equipo amarillo se llevó la primera del día. Tiene 100 puntos de su lado. Y esta prueba contra reloj es válida por 200 puntos. Pau, uy, 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 cuidado. Cuidadito. Se resbalaba Pau. Pero se logra mantener de buena manera. Sigue avanzando hasta la parte alta de la escalera. Y el tiempo también. Ya van 11 minutos con prácticamente 10 segundos de competencia. Ya tiempo consumido por parte del equipo rojo para 5 campanadas. Avanza Paola. La mirada atenta por parte del resto de sus compañeros de equipo. Ross ahí muy cerca tratando de darle ánimos a Pao, quien ya viene terminando el recorrido para dar rápidamente el relevo
con el siguiente compañero. Sale entonces a toda velocidad Juan para tratar de aportar una buena pasada. El novato Juan, el exterminador del equipo Escarlata. ¿Cuál sería la evaluación, Alfredo, la evaluación temprana que puede tener con relación a los competidores novatos que están en este momento demostrando sus cualidades en el campo de batalla? Bueno, la verdad, he visto que en esta temporada los competidores novatos se han adaptado muy rápido. Han habido temporadas donde competidores novatos les ha costado hasta 2 temporadas para agarrar el ritmo de competencia o para medirse de tú a tú con los competidores experimentados. Han habido casos extraordinarios como el señor Dimas, que en su primera temporada, de hecho, tenía el apodo del terror de los competidores experimentados. Le fue increíble en la temporada pasada. Ahora le toca enfrentarse con otros competidores que también están llegando y se le están midiendo y se le están parando firme a competidores experimentados. Evidentemente, siempre los experimentados van a tener cierta ventaja en cuanto a técnica, en cuanto a la experiencia, la presión del campo de batalla, pero he notado, la verdad, que en ambos equipos el rendimiento de los competidores novatos ha sido bastante bueno y puedo decir que vamos a esperar una temporada muy buena de parte de estos competidores, estos nuevos talentos que ingresaron al campo de batalla, porque de verdad se nota el esfuerzo, las ganas de estar en el campo de batalla, no solamente a nivel de competencia, también están aportando en otros rubros en el campo de batalla. Así que la verdad, esta temporada pinta muy bien, Marco, pinta de que va a ser muy divertida, y ya lo está haciendo, de hecho, bastante divertida, y adicional a eso, de muy buena competencia. Está descendiendo el competidor Juan de la escalera. Evidentemente está muy agotado. Creo que no habíamos tenido una prueba tan larga y tan exigente en esta temporada, y creo que está sintiendo la presión de vivir una competencia como esta, de quedarse sin aliento y tener que continuar de manera obligatoria. Sprinta el competidor en la última etapa con todo lo que puede, con todo lo que da. Se le nota la fatiga, el cansancio, y sale en este momento la señorita sola a atacar el circuito. Sabemos que la competidora tiene sus temitas con las alturas, lo ha superado bastante bien, pero sin embargo sabemos que sigue teniendo esos temores internos, aunque los ha superado un poco. Sol sale a toda velocidad. Es la última vuelta del equipo rojo. Tiene que dar su 100% la competidora, porque es la encargada de marcar el tiempo de cierre para el equipo rojo. El tiempo que le va a tocar superar el equipo amarillo. Estamos hablando de prácticamente 15 minutos de competencia. Hasta el momento empieza Sol el ascenso en la etapa más fuerte de la competencia. Llega a la parte superior, casi tocando la punta de la estructura, logrando pasar al siguiente lado. La señorita Sol empieza el descenso. Aquí tienen que aprovechar los competidores, ascender con todas las fuerzas de manera fluida y descender lo más rápido posible, tomando la mayor cantidad de aire. Es el momento de recuperar el descenso para luego nuevamente subir por las escaleras. Una parte muy exigente. Se quedaba trabada la señorita Sol con complicaciones para el desenganche. Toma el pañuelo. Viene de regreso nuevamente por la estructura. Daniel, es la última campanada la que tiene que dar la señorita Sol. Y está en la última etapa del recorrido en el ascenso de la escalera, Daniel. Ahí está Sol. Ya vamos rumbo a los 16 minutos de competencia. Sol avanza, empieza a escalar de muy buena forma. Ya está en la parte superior, le va a tocar bajar. Ya de ahí en adelante viene la parte de alguna u otra manera más sencilla dentro del circuito, porque ya hay que descender. No hay que hacer tanto esfuerzo físico bajando Sol. No se ha enredado hasta el momento. Sol de muy buena forma, la mirada atenta de cada uno de los competidores en el campo de batalla. 16 minutos para ella. Sol se va a desenganchar nuevamente. Qué técnica la de Sol para desengancharse. Avanza entre medio de la estructura. Sol avanzando. Va a tocar la campanada y el tiempo.
16 minutos con 23 para la octava campanada. Sale 7, pero esa era la octava campanada. 16 minutos con 23, apúntelo. Porque fue la pasada del equipo Escarlata, 8 campanadas. Ian, usted ya vio a qué se va a enfrentar en este momento. ¿Está listo? ¿Vio cómo terminó Juan? De Juan. De Ian. Candela, yo le voy a hacer algo. Yo voy a tomarle el tiempo a Juan, a ver qué tiempo hizo Juan. Y luego voy a tomar su tiempo a ver qué tal le va a usted. ¿Le parece? Dudas mucho de mí, ¿eh? No, yo no dudo. Pero para ver cómo le va a los novatos. Porque hace un momento Alfredo comentaba de que, bueno, que se han adaptado muy rápido. A ver cuál de los dos novatos da más candela. A ver, pues. No, vamos a ver. Más adelante voy a buscar ahí en YouTube, voy a buscar la repetición, a ver el tiempo exacto que le tomó a Juan realizar su pasada. Nos vamos al cambio comercial de vuelta. Los amarillos le va a tocar hacer este circuito en un contrarreloj. Ya venimos con más de Calle 7, Panamá. Y este verano es contigo, con más opciones de paquetes para disfrutar de data y minutos ilimitados. Este verano contigo, todo es mejor. Por acá el equipo Escarlata logra marcar un tiempo específico y se está preparando el equipo amarillo. Sin duda una competencia bastante exigente, bastante fuerte, en donde los brazos pues hacen su trabajo al igual que la respiración. Y porque tú lo pediste, KFC te trae el Famous Bowl a solo $3.99, pruébalo ya. Yo estoy por acá tomándome mi cafecito, siempre el de las 4 de la tarde, es disque ley, eso no falla. Bueno, por acá, como ya vieron, la prueba son 2 saltos tácticos y después a subir esta escalera enorme. Ya con solo subir, agita un montón. De verdad, Mónica casi se desmaya. Vamos a conversar con ella, pero antes de conversar con ella, llegó en lo que tanto esperaste, el regreso del Famous Bowl. Pruébalo ya en KFC. Vamos a conversar con ellas, porque ya pasaron. Buenas. Estamos filosofando el día. Filosofando el día, está fuerte. Filosofando el día, pero viendo como las estadísticas. ¿Las estadísticas? ¿Qué tú dices, Demi? ¿Quién gana? Déjame ver las primeras pasadas, a ver, no, porque... No, ¿cómo viste a los rojos? ¿Qué crees? Pega. Yo no los vi mal, pero o sea, es una competencia exigente que nada más, o sea, iniciando con salto táctico. Es que por eso, si ponías quizás la infernal, es que te trae ya cuereado de las dos infernales para eso. Entonces, no, no es lo mismo como lo practicamos, que practicamos las estructuras por separado. Por separado. En la infernal y luego, bueno, vamos a pasar todos a la escalera y practicamos. No es lo mismo. No es lo mismo, las dos infernales juntas pegan durísimo y a uno llega. Puedes subir inclinadamente, o sea, moviéndote, porque, o sea, no es dije recto. Dos veces. Ajá. O sea, vas y por ahí mismo tienes que regresar. Entonces, realmente la prueba cansa bastante. Bueno, vamos a ver qué equipo tú se tiene mejores condiciones. Aquí es donde vamos a ver de qué cuero salen más correas, ¿sí o no? Y dice que Super 99 está siempre cerquita de ti. Visita sus 49 sucursales. De que te conviene, te conviene. ¿Quieres mandar saludos? Sí, un saludo rapidito para la gente que vimos hoy ahí en el Tecal. Para Jesús Pinto, Marcos, Jaisel, Emanuel, Von Levin, hasta Ciudad Esperanza en el Tecal. Ahí está, saludos. ¿Ese quién era? ¿Él trabaja aquí? Bueno, él está como un poco bajo perfil, la verdad, hay que decir. ¿Y eso de qué? Mandando saludos. Tira tu veneno, tira, si lo vas a tirar, tíralo bien. Pero él es competidor. Es competidor, no lo he vestido con el suéter de Super 99. ¿Desde cuándo? Buena pregunta. Yo no sabía de su existencia aquí en el campo de batalla. Tienes razón, vamos a preguntarle al equipo Escarlata, ¿qué pasa con el señor Nelson que no compite? ¿De verdad? ¿Qué le pasa? Acá tenemos a... Se fue okay, Kevin. Puedes suponer, puedes hacer suposiciones. ¿Por qué tú piensas que él no está compitiendo? Porque, ojo, él estaba lesionado, pero no sé si es que ya pasó esa lesión. Porque va un novato en la alineación, va un novato. Porque va un novato en la alineación. Ah, yo no lo sé. Vamos a investigar más a profundidad. Tenemos a Ian y a Gustavo porque no está Kevin, así que los manes están... Cuereando. Salsa, que se ganen la pasta bien ganada. Uy, bueno, por acá Brian cuando viene abre la boca es puro veneno, pero me gusta. ¿Y sabes dónde votar? ¿Conoces los candidatos de tu circuito? Visita verificate.te.co.pa o descarga la aplicación Verificate 24, Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo. Y recuerda que puedes recibir un 10% de descuento en el departamento escolar de Titán al comprar con tarjeta clave. Para alcanzar tus sueños, estudiar es la clave. Ahora sí nos vamos con la señal, señoras y señores, y regresamos con más aquí en el streaming. Y para Calle 7 News, aquí tenemos al señor Josimar Burker, nuevo capitán de la Fiebre Amarilla. Nos da sus primicias, por favor. Un equipo hoy bastante aguerrido.
Me gusta. Aquí me están pidiendo que te haga una pregunta. ¿Cómo no? ¿Cuál va a ser tu estrategia para remontar y puntuar esta temporada de Calle 7 con la fiebre? Uf, hay bastantes estrategias. La número uno, hacer que Kevin y Brian sean un equipo, sean parte del equipo. Totalmente, aquí me confirman eso, que tienes que hacer que esos dos, mira, se unan de una vez. Yo hago eso y ya yo me siento que gané la temporada. ¡Buah! Muchas gracias, señor Burker. Bueno, aquí tenemos las primicias del señor Burker, nuevo capitán de la Fiebre Amarilla. Seguimos allá en Calle 7. Bueno, señoras y señores, estamos preparados ya para ver la prueba contra reloj. Ahora la oportunidad es para el equipo amarillo. Ya sabemos que el equipo escarlata tardó 16 minutos con 23 segundos en realizar 8 campanadas. El equipo amarillo tuvo la oportunidad de analizar todo lo sucedido en la pasada escarlata para tratar de superar este tiempo. Y la primera oportunidad la va a tener el actual campeón del campo de batalla, el señor Brian, el nido de Chilibre. Listo, ya, y aquí estamos viendo el momento preciso en donde se daba la campanada, la última del equipo rojo en manos de Sol. Marcando 16 minutos con 23 segundos exactamente. Estamos preparados ahora para el contrarreloj del equipo amarillo que arranca en 3, 2, 1. Calle 7. Señoras y señores, arranca el equipo amarillo con el señor Brian. Vamos a ver qué tal le va al señor Brian por acá, que ha iniciado de muy buena forma, metiéndole velocidad en la primera parte del circuito, que son las dos jaulas infernales. Que es trabajo en el cual todo tu cuerpo se ve involucrado. Es como la máquina que hay en el CrossFit, la cual es un... No sé el nombre, el señor Rey Lucado me dirá en un momento, que es la que trabaja como si fuese una bicicleta, pero también trabaja los brazos en la parte de arriba. ¿Es una bicicleta? No es una bicicleta. Es una bicicleta de CrossFit. Bueno, una bicicleta de CrossFit. Exacto. No sé si es el nombre correcto, pero es algo similar lo que haces en la jaula infernal, porque así como trabajan tus piernas, así mismo trabajan a la par tus brazos. El tren superior también sigue trabajando, se llama Airbike. Oh, Airbike. Airbike, bicicleta de aire. ¿Qué me iba a decir usted? ¿Ah? Airbike. Airbike. Vino a parquear contigo un rato. ¿Cómo? Vino a parquear contigo un rato. Ah, vino a parquear, ok. A ver, ¿usted por qué no fue a esta prueba? No sé, decisiones del Capi. Decisiones del Capi, ok, listo. Ahí está. Daniel, ¿cómo que se llama la bicicleta? Airbike. Está bien. Airbike. Está bien, perfecto. ¿Usted sabe cuál es Alfredo, ah? Sí, claro, pero bueno, mira que no me sabría el nombre técnico. Los competidores que quieren hacer una buena jaula infernal, que trabajen en esta máquina y van a ver cómo se sienten a la hora de hacer tus pasadas. Hablando por acá de pasadas, tío, muy rápido. Alrededor de minuto con 40 y algo de segundo, 41, 42 creo, si no me equivoco. Fue la pasada de Nio, 228. La pasada de Juan, del equipo Escarlata. Vamos a ver qué tal le va a los chicos por acá. Es bueno para ellos medirse dentro de la competencia, en una competencia muy exigente como esta. Avanza la pequeña del campo de batalla, Edikelis NG. Y se ha adaptado muy bien Edikelis, al igual que Mónica Lee, para ser competidoras de las más pequeñas. Saben utilizar muy bien su cuerpo para pasar por cada una de las estructuras. Edikelis en la parte superior va a descender en este momento. Edikelis para buscar su pañuelo. Rápida la china. Los amarillos con la batería fuerte por delante. Y creo que Marlene va a cerrar como última mujer, tratando de buscar a Marlene la velocidad. Van a meter a Claudia en medio después del hombre que sigue. Es lo que yo deduzco, Claudia Tapasco, si no me equivoco. Edikelis subiendo. ¿Cómo cansa esta estructura, Alfredo? Sí, Daniel, la estructura es muy exigente. Ya vimos toda la competencia del equipo rojo, cómo sufrían a la hora de subir estas escaleras, hacer la jaula infernal. Pero lo que he notado
en esta vuelta con el equipo amarillo es que el Coco está muy pendiente de cada detalle. Ahora el equipo amarillo completo está sujetando la jaula infernal para que no se mueva a la hora de hacer el circuito para los competidores. Esto facilita el trabajo para el que está haciendo el circuito, porque mientras menos se mueva la estructura, más fácil tú puedes pasar por la misma. Coco causalmente está saliendo a atacar el circuito en este momento con su banda de capitán. Hay reclamos por parte del equipo rojo. Luego veremos al final del circuito de Coco si va a haber una retención o algo por el estilo. Puede ser, dice Moya, que se saltó un peldaño. Bueno, lo veremos al final del circuito de Coco. La decisión la tienen los jueces. Pero lo cierto es que va avanzando el capitán del equipo amarillo. Comienza con el ascenso hacia la escalera, la parte superior de la escalera, para cruzar hacia el otro lado, la parte más exigente del circuito, después de pasar estas dos jaulas infernales. Y ustedes saben en casa que las pruebas más exigentes del campo de batalla, las pruebas clásicas, son las jaulas infernales. De hecho, ahorita estoy al lado de un competidor muy querido en el campo de batalla de Calle 7 Panamá, competidor, compañero de equipo de la Fiebre Amarilla, el señor Nixon. ¿Qué opinión tiene usted acerca de la competencia que está viendo en este momento? ¿Y qué opinión también tiene acerca de lo que es la jaula infernal en el campo de batalla en el transcurso de todas las temporadas que usted ha estado en Calle 7? Bueno, creo que si bien es cierto, lo más complejo, te puedo decir yo, son dos jaulas infernales. Las tienes al principio de campanada, luego para pasar un enredado, creo que es bastante desgastante. Pero es ahí donde mencionaba Daniel en su momento que este es el momento y la oportunidad para que los competidores se vayan midiendo y viendo sus capacidades y a la hora de apretar también si les da o no les da ese aire. Un consejo para Coco, ahora que lo estoy viendo en este momento competir, siento que él, siendo capitán, tiene una gran responsabilidad, no solamente para liderizar el equipo, sino que él tiene que dar el ejemplo de cómo él compite. De una forma, tiene que ser un poquito más explosivo para que los demás se empapen o se empapen de esa esencia que tiene él, pues me explico. Entonces créeme que eso le funciona mucho al equipo amarillo a la hora de ejecutar esta prueba, que es difícil. O sea, la gente en casa de repente lo ve como fácil, pero tengo dos jaulas infernales, de ahí tengo que subir un enredado y bajar y nuevamente cumplir el circuito. Entonces son cosas que hay que ir tomando en cuenta en temas de explosividad. Palabras del muchachón, ex capitán de la Fiebre Amarilla. Hizo un increíble trabajo cuando estuvo por acá en el campo de batalla. El guerrero de Veraguas, el Nixon, el Nixology, le decía yo a mi pana Nixon. Bueno, sí, el enredado, de hecho, para complementar lo que tú estabas comentando, el enredado es algo que nos tenemos que aprender prácticamente de memoria a la hora de hacer el circuito, porque eso te va a ayudar a pasar mucho más rápido, a no perder tiempo para ver por dónde está la cuerda, que si voy por allá, que si voy por acá. Este enredado está relativamente sencillo. Es un zigzag que se da en cada 4 peldaños en ida y vuelta. Así que no hay mucho que pensar, fácil de memorizar, fácil de ejecutar. Esto que le acaba de suceder a Claudia es algo que hay que revisar a la hora de la práctica. ¿Por dónde tú vas a saltar para que el enganche no te quede enredado en la pierna y no sea incómodo para ti desengancharte? Son segundos, son tiempos que son importantísimos en este tipo de competencias contra reloj, porque tienes que superar el tiempo del equipo contrincante. La responsabilidad de ser capitán, con respecto a lo que decía Nixon, para el Coco, es importante que sea así, un ejemplo para el equipo, no solamente demostrar el liderazgo, que sabemos que Coco, no sé si por las disciplinas deportivas que él ha realizado anteriormente o por otro tipo de carreras que ha hecho a nivel profesional, el Coco sí tiene la estamina para ser el capitán del equipo a nivel de responsabilidades, de entusiasmo, de llevar al equipo. Pero efectivamente, el tema de competencia también tiene que ser un ejemplo para el equipo. Problemas para Claudia Tapasco a la hora de desengancharse, lo mencionamos anteriormente. Le pasaba en la ida y nuevamente le ocurre en el regreso. El tema del desenganche se le complicaba a la señorita Claudia Tapasco y pierde segundos valiosos de la competencia. Marco, la competencia está interesante. Han transcurrido
o solamente, mejor dicho, le quedan 8 minutos con 4 segundos al equipo amarillo para ganarle esta prueba al equipo rojo, para dar esas 8 campanadas, Marco. Llegaron a la mitad de las campanadas, a la mitad del tiempo. Fueron 16:23 y ellas llegaron a la cuarta campanada a los 8 minutos prácticamente. O sea que le está quedando la mitad del tiempo para dar 4 campanadas más. Depende de ellos y de su efectividad poderlo lograr. Tienen el tiempo justo. La competencia quizás estaría a favor del equipo amarillo, tomando en cuenta que estos 23 segundos pueden ser tiempo suficiente como para poder llegar a dar a la octava campanada antes de que se consuma el tiempo. Pero vamos a ver cómo le va al resto de los competidores que van a tener la oportunidad entonces de realizar el recorrido. Gustavo ahora tomando el pañuelo. Viene de vuelta. Por acá avanzando Gustavo y tomando también algo de experiencia a lo largo y al pasar de los días en el campo de batalla. Yo lo que noto en algunas ocasiones es que, bueno, como todo, se están adaptando en algunas estructuras, no tienen quizás la agilidad o la velocidad necesaria. Tienen que tener esa explosividad para poder avanzar a lo largo de su historia en calle 7 Panamá. Y esto es algo a lo que se tienen que acostumbrar a los competidores novatos lo antes posible. Lo cierto es que por acá Gustavo está terminando ya su descenso del enredado. Estos segundos que le tomaron a Claudia Tapasco para desenredarse por tener la pierna enredada, quizás pueden hacer una gran diferencia. Gustavo, termina, da la campanada, la oportunidad ahora la tiene una que es bastante explosiva. Nikki, con la oportunidad por parte del equipo amarillo, avanzando por las jaulas infernales. Y el tiempo que le queda al equipo amarillo son exactamente 6 minutos para dar las 3 campanadas que aún faltan. Poder extraordinario de la nueva serie X de Honor. Bueno, ya lo sabes. Honor, el celular oficial de calle 7 Panamá. Avanza, Sori. Perdón, avanza Nikki. Sori está ahí abajo mirando atenta. No le tocó competir en esta ocasión. Y Sori, bueno, Sori avanzaba al lado de Nikki, así que bueno, es válido el comentario de igual manera. Lo cierto es que están muy pendientes a lo que ocurre en el transcurso de la pasada de Nikki, quien está ya en la parte alta. El tiempo es su peor enemigo. Quedan 5 minutos con 20. Empieza el descenso. Se enreda Nikki. Vamos a ver si logra tomar rápidamente el pañuelo. Se le complica la bajada por acá a la competidora amarilla, que al parecer no sabe el recorrido de la soga. Y esto le está jugando una mala pasada. ¡Se lanza! ¡Arriesgando el miedo, Marco! El físico, claro, para recortar algunos de los segundos que había perdido al momento de descender Daniel. Y el tiempo indica que le quedan 4 minutos con 47 segundos al equipo amarillo para todavía dar 3 campanadas. ¿Usted cree que puede ser posible? Mira, cuando Claudia llegó a dar la campanada, hizo la mitad. O sea, estaba peleado. Acaba de depender mucho. No, yo le voy a meter la presión a Ian. Pero depende mucho de lo que haga Ian. Porque Juan fue el más lento de los rojos. Pero vamos a ver, porque cierra Marlene, una de las más rápidas también dentro del campo de batalla. Y Ian va a salir en este minuto, en este momento. 2 minutos con 28 hizo Juan. 2:28. Vamos a ver qué tiempo le toma hacer a Ian, que tiene 4 minutos en el cronómetro. Si él hace por lo menos 2 minutos cerrado, le puede dejar 2 minutos a Marlene. Y Marlene ha sido una pasada prácticamente perfecta. Podría darle los 200 puntos al equipo. Pero sería como 1 minuto de ida y 1 minuto de vuelta. Eso está apretado, Daniel. Apretadísimo. La tabla se apretó. Dice modelo que ya están muertos los amarillos. ¿Qué dice modelo? ¿Ustedes? No, tiene tiempo. ¿Usted cree que tienen tiempo? Justo, o sea, no puede tampoco perder tiempo, pero... Entonces, no hay espacio para enredarse. Ya, no hay espacio. Si hace una pasada limpia, creo que les alcanza. Ser sincero, Domínguez. Ojo, nosotros apostando a la pasada no limpia de ella. ¡Opa! Listo, lo que necesitamos. Listo, gracias. Bueno, vamos a ver.
y ya con un minuto está en la mitad del circuito. Está en la parte de arriba. Llegó justo con un minuto, llegó a la parte de arriba. Si le toma el mismo tiempo para regresar, pudiera hacer el tiempo. Señoras y señores, qué nervios. Ian se va a desenganchar y va a buscar pañuelo. Ahí está Ian con el pañuelo. Minuto 25 para él hasta el momento. Desenreda el mosquetón y va a empezar su ascenso. Le pide velocidad el Cocuó. Señoras y señores, se le está complicando. Ahora sí, la pasada, Marco, al equipo amarillo. Minuto con 47 segundos, lo que le está tomando a Ian subir a la escalera. Ahora viene el descenso, ya pasó la marca en este momento. Ian, de los 2 minutos, avanzando Ian. Viene bajando, tiene que meterle velocidad, a ver qué tiempo le da la mamacita. Sería prácticamente, ahora sí. Esto pinta color de hormiga, pero no es imposible, porque Brian hizo 1.40 y algo. La mamacita tiene la capacidad. Ian avanza nuevamente. Ian llegando a campana, golpeándose. Da la campanada, 2 minutos con 30. Hace Ian en su pasada. Y a Marlene le va a tocar hacer algo prácticamente milagroso, porque lo dejó en 1 minuto y medio. El cronómetro para la mamacita. Se empieza a consumir el reloj. El tiempo no para. Este no se detiene. Este sigue. Este avanza. Y la mamacita también. Señoras y señores, en este momento entramos en el último minuto de la competencia. ¡Qué estrés y qué presión tiene la actual campeona del campo de batalla de Calle 7 Panamá! Pero si alguien puede lograrlo, es precisamente ella. Marlene, empieza el descenso. El tiempo avanza. ¿Será que lo logra? La gente al borde de los asientos. Se lanza Marlene. Se desengancha. Podría ser 40 segundos todavía. Toma el pañuelo, viene recortando rápidamente. Fue muy rápida en el ascenso y el descenso. Se engancha, viene regresando. La mamacita empieza a celebrar el equipo Escarlata, pero esto todavía no termina. A ver cómo le va Marlene. Ya está en la parte alta, señoras y señores. 20 segundos aproximadamente quedan en el conteo de reloj. Complicada la situación para el equipo amarillo en este segundo enfrentamiento de la tarde. El tiempo empieza a agotarse. Y esto, señoras y señores, termina en 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Impresionante el recorte que logró Marlene, pero no fue suficiente. Le hicieron falta quizás unos 4, 5 segundos. Y el equipo ganador de los 200 puntos es el equipo rojo. Vaya competencia interesante. Y con esta celebración por parte del equipo Escarlata, nos vamos al cambio y al volver venimos con las últimas competencias de la tarde. Y Super 99 está siempre cerquita de ti. Visita sus 49 sucursales. De que te conviene, te conviene. El equipo Escarlata logra llevarse la segunda competencia de la tarde haciendo un buen de estadística. Estadísticas acá tiraron. Pero sí, justito. Sí. Yo veo al equipo celebrando y yo no sé, yo tengo miedito porque faltaban 30 segundos. Yo estaba así. Aún no celebro. No, pero igual, era complicado, o sea. Fue complicado, ustedes lo hicieron muy bien, el equipo amarillo también, pero bueno, no se le dieron las cosas. Creo que si ya no se hubiese a lo mejor chocado un poquito más, un poquito tanto ahí en esa estructura. No, y como o en esa pegaba, última pasada. Pegado, ¿no viste cómo en una tontería así ya quedaba? Te redaban los pies, claro, porque mermaba. Pero bueno, no pasa nada, el equipo amarillo dio lo mejor. Igual ellos ganaron la primera competencia de la tarde. El equipo Escarlata ganó la segunda, así que todo se define en una tercera competencia. ¿Sabes dónde votar? ¿Conoces los candidatos de tu circuito? Visita verificate.te.gob.pa o descarga la aplicación Verificate 24. Tribunal Electoral, la patria la hacemos contigo.
acá. La última competencia, ¿cómo es? Vamos a preguntarle al juez Luis, que por acá anda. ¿Cómo estás, Luis? ¿Todo bien? Todo bien. La última competencia, estamos viendo acá, ¿tiene que ver con burros? Esta es la lúdica. Ah, venimos con la lúdica. Ah, sí, son las 5 y 28, todavía falta tiempo. Venimos con la lúdica, entonces. Sí, venimos con la lúdica, que son con unos sacos y tienen que insertarlos en los tanques que damos ahorita, que la estamos armando. Una prueba sencilla. Sí, una prueba sencilla. Ok, ok, bueno, está bien. ¿Cuál es la que me falta? Ok, y antes, les cuento que este verano es contigo, con más opciones de paquetes para disfrutar de data y minutos ilimitados. Este verano contigo, todo es mejor. Y yo me voy a sentar por acá. Yo les dije que el día de mañana yo no venía, ¿verdad? Yo les dije. Bueno, Amete, estoy informando ya a ustedes en el streaming que yo no vengo ni mañana ni el viernes. ¿Por qué? Porque yo pedí vacaciones. Ustedes saben que yo soy una mujer bien trabajadora. Entonces yo pedí vacaciones. Pero de nada sirve que yo pida vacaciones en un trabajo si en mi segundo trabajo no tengo vacaciones. Ojo, y no es que tenga vacaciones tampoco acá, pero pedí dos días, jueves y viernes, como para soltarlo todo. Y de verdad desentenderme del trabajo como tal, porque necesito dedicarme a mis hijas por lo menos estos días y a mi casa. Ustedes saben, necesito hacer muchas cosas. Y el que me va a estar cubriendo estos días, yo les voy a dejar el streaming en las manos del señor Nixon Guevara. ¿Cómo estás, Nixon? Hola, bienvenidos al stream. ¿Tú sabes qué hace falta? ¿Por qué tú no haces? ¿Te acuerdas tu segmento de que tú hacías como que... Uno de Se Siente el Tamal, puedes hacer el Se Siente el Tamal aquí en el streaming y también el que tú hacías. Es mentira, esto es mentira. No, y también cuando tú, ¿sabes? Cuando ponte dije, este animal en la selva, no sé qué. Se Siente Planet. Ajá, todas esas cosas tienen que regresar. Aprovecha todos los días. Pero para eso yo tengo que regresar. También, también. ¿Usted quiere eso? Yo tengo que regresar primero. Se Siente Planet. Ey, aquí, vamos a ver, ¿a qué animalito de la creación aquí tú, a ver, tú harías ahorita mismo? Aquí vemos como... Sorry, una especie nueva en el equipo amarillo está destilando su cabello. Todo esto para atraer el macho. Sorry, está en época de apareamiento y es por esto que ha cambiado de tonalidad a una tonalidad roja a una amarilla. La amarilla es una tonalidad en donde atrae más al macho. Ahí vemos cómo el macho trata de acortejar y tratar de seducir para que la hembra caiga en sus garras. Ella, ¿te tienes que ir? Me tengo que ir. ¿Por qué? Voy para la competencia. Y tenemos que tener cuidado con las hembras porque son muy mentirosas. ¡Ay, disculpe! No, esto forma parte del papel de C7 Planet. Bienvenida a C7 Planet. Gracias. Un placer, de verdad, una hembra bastante ejemplar. El macho, pues... Oye, ahora sí con esto nos vamos, ¿viste? Hace falta este tipo de segmento. Llévatelo, Germán y Amet. Frente a yo, a ustedes los veo de aquí para allá, de allá para acá juntos. Algo que le das, que sea moya en su cara. Me gustas mucho, mi amor. Me puse rojo. Se quedó sin palabras. Sin palabras, a ver, me pate un beso. Swing, abanico. No, todavía el beso. Oye, algo que le quiere decir a Paola en su cara. Que me encanta, la verdad me encanta. Mira la carita, Paola. Mira, te viste como que no está como que está. Bueno, señores, y de vuelta al campo de batalla, estamos por acá. Hay que decirlo, la prueba lúdica, mañana le vamos a dar a todos ustedes cuáles serán los beneficios. Algunos se repiten, otros se cambian. Ellos van a tener, présteme atención, Dimas, porque usted se pierde, Dimas. Ven acá, Dimas. Dimas, no, ven acá, présteme atención. No es así, no es. Ryan, présteme atención. Una vez ustedes encestan el peso, si la producción, la prueba es corrida, lo quieren duelo. Como ustedes quieran, lo tiramos. Corrida. O sea, una vez usted encesta, busca el peso, toca la campana y las demás parejas se corren solamente. Van rotando. ¿Listo? Como corriendo para afuera. Exacto. Da la campanada y entonces usted se posiciona donde estaba el primer competidor. Ok, perfecto. ¿Alguna duda? Ni una. Listo, estamos listos y preparados para la prueba lúdica de hoy. ¡Epa! Corre muy bien, Dima. Da la campanada, modelo rota, rota Paola y así sucesivamente. ¡Arrancamos! Recordar que, ojo, ustedes llevan dos ganadas seguidas, ¿verdad? Si ganan hoy, mañana obtendrán el beneficio. Así que ya lo saben. ¡Arranca! En tres...
estoy escuchando esa música de fondo, usted sabe, Raz, que yo no voy a bailar. ¡Dos! ¡Uno! ¡Ay! ¡Calle 7! Inicia la prueba especial. Oye, cuidado con Ross. Casi le tumban la cabeza. Acá está Modelo junto a Sol realizando el lanzamiento. Dimas con Ross fallan, pero lo logra la pareja de Eddie Kelly junto a Brian. Y hacen el relevo. Viene la campanada. La primera para el equipo amarillo. También lo logra el equipo escarlata. Viene la campanada. Dimas tiene que sacar el peso. Y atención, el primer equipo que llegue a 5 campanadas se lleva la prueba especial. Sol junto a Modelo fallan y le dan la oportunidad a el equipo. Oye, qué mal lanzamiento el de Gustavo junto a Nicky, pero también el lanzamiento maluquito por parte del equipo escarlata entre Modelo y Sol. Se empata la competencia. Ambos equipos van a dar su campanada, pero el equipo escarlata está ahora por debajo en el marcador, porque el equipo amarillo acaba de sumar su tercera. Viene una más, fallan. Los escarlatas ahora en manos de Paola y de Moya, tratando de colocar el peso para el equipo amarillo. Viene on fire, efectivo. Certeros los competidores del equipo amarillo. Dan otra campanada más. Atención, esta podría ser la última. Recordemos que da 5 campanadas. Gustavo junto... ¡Oh! ¡Ja! Lanzaron, quién sabe hacia dónde. Gustavo junto a Nicky, lanzamiento, fallan nuevamente. Moya y Paola fallan. El equipo escarlata podría tener la oportunidad de acercarse, pero no logran todavía meter el peso dentro del tanque. Otra vez Moya y Paola fallan. Gustavo junto a Nicky, lanzamiento. ¡Oh! Si el equipo rojo quiere hacer algo, creo que es en este momento, pero lo veo complicado con el tino y la puntería por parte de... ¡Oh, lo logra! Gustavo junto a Nicky y con esta campanada, victoria en la prueba especial para el equipo amarillo. Celebra de esta manera el equipo amarillo su victoria. Y los beneficios entonces automáticamente pasan para mañana, Daniel. Así es, el día de mañana conoceremos cuáles son los beneficios para el equipo de la Fiebre Amarilla, que hoy barrió en la prueba lúdica con todo y que Gustavo y Nicky demoraron, pero la pareja de Paola y el señor Andrés Moya, una pareja para el olvido en esta prueba, no lucieron bien, no lucieron para nada bien. Y estamos preparados para conocer cómo será la tercera competencia del día. Y para eso está el señor Alfredo, quien nos va a explicar cómo será la tercera competencia del día. Claro que sí, Daniel, estamos listos para la tercera competencia del día, válida por 300 puntos. Los chicos tienen que ingresar a la estructura. No hay una regla para tocar con dos pies. Simplemente atravesar la estructura por el centro y luego zigzaguear por cada una de las cadenas. Cuando llegan al final, nuevamente salen de la siguiente estructura sin tocar con dos pies. O sí lo pueden hacer para apoyarse. Es decisión de ellos. No hay una regla. Pasan por encima del burro, toman el pañuelo y regresan nuevamente por el circuito. Al inicio del circuito también hay un burro. Así que tienen que pasar encima del mismo para poder hacer la prueba de manera correcta. Tocan campana y le dan espacio al siguiente competidor. ¿Estamos listos? Marlene, ¿usted está ready? Claro que sí, siempre. Quiero mandarle un saludo. Mande su saludo rapidito. Para el tío Jaime Batista hasta Sonora, que es fiel fanático de la Fiebre Amarilla. Saludos para el tío Jaime Batista. ¿Quién más tiene saludos? 3, 2, 1. Se acabaron los saludos. Arrancamos con la competencia. Y esto inicia en... de Colombia para el mundo. 3, 2, 1. De Colombia para el mundo, papá. ¡Calle 7! Y arranca de esta manera la última competencia de la tarde. El equipo ganador se lleva el día, ya que ambos tienen una victoria de su lado. Y yo tengo saludos. Un saludo muy especial hasta Sonora
para la señora Tacha, que disfruta mucho de Calle 7, Panamá. Y bueno, también un saludo especial para Chanely Peralta, Carla Peralta, hasta El Chorrillo, y la señora Alina hasta Barraza. Siempre pendiente de lo que ocurre acá en el campo de batalla. Ahora la oportunidad la tiene Marlene, la mamacita, junto a Pau, avanzando adelante el equipo Escarlata en lo que va de la competencia. Una competencia quizás algo complicada, porque pasar entre estas cadenas zigzagueando puede complicarse, ya que el movimiento de la propia cadena puede enredar y atrapar las piernas de los competidores. Por eso optan quizás por agarrarse de la parte alta. Moy ahora avanzando con la campanada amarilla. Quien tiene la oportunidad es Gustavo. Buena la pasada de Gustavo, hay que decirlo. Viene recortando y acercando al equipo amarillo. Moya avanzando. A ver en el retorno cómo le va a los competidores. Por acá Moya ha realizado los ajustes para pasar rápidamente y mantener al equipo Escarlata todavía con la ventaja. Ross ahora con la campanada y con la tercera campanada para el equipo amarillo. La oportunidad la tiene Eddie Kellys. Cerrando la competencia, Eddie Kellys rebasa ahora a Ross, se va. Adelante el equipo amarillo con la pasada de Eddie Kellys, siempre peligrosa. Y esto, Alfredo, se pone interesante. Se pone interesante la competencia. Muy buena la pasada del señor Gustavo. Ha sido un competidor bastante constante en esta temporada y está demostrando muy buen rendimiento en el campo de batalla. Saca buenas técnicas el competidor. Hablando de los novatos, como lo comentábamos anteriormente en la competencia contra reloj, ha sido uno de los competidores destacados del equipo amarillo. La pasada en manos de Coco, el capitán del equipo amarillo. Y por parte del equipo rojo, ya modelo también. Dos capitanes, duelo de capitanes. Técnicas diferentes, ya modelo. Salta de forma lateral para pasar las cadenas. Una técnica bastante interesante, pero al mismo tiempo difícil y complicada, porque si fallas y logras quedarte enganchado en una de esas cadenas, buenas noches, mi hermano. Sigue por acá la competencia. Sol utilizando la técnica frontal hacia las cadenas. Empata la competencia. Sori en manos del equipo amarillo, saliendo hacia la campana. Toca la campana para que salga Ian, el competidor que fue campeón de Calle 7 Kids. Avanza el competidor hacia el pañuelo. Muy fluido. Buena técnica también por parte de la fiebre amarilla. Fue competidor de Calle 7 Kids, el señor Ia. Sigue por acá avanzando la competencia. Parte del equipo rojo. También el competidor utiliza la técnica de ya modelo. Al parecer les funcionó. Me imagino que lo practicaron. Juan hizo la misma técnica de ya modelo. Sale Mónica Lía a toda velocidad. Claudia Tapasco tratando de mantener la ventaja que tiene el equipo amarillo. Lo está haciendo de muy buena manera. ¡Se está reivindicando Claudia Tapasco! Viene de regreso con el pañuelo en posición y logra mantener un ritmo interesante para que el equipo amarillo se mantenga con la ventaja. Viene ahora nada más y nada menos que Brian. Sale a toda velocidad. Vamos a ver la técnica. Técnica frontal hacia la cadena. Cambia de mano como un monkey bar. Lo hace muy bien Brian. Fluido. Sin errores, completamente limpia la pasada. Dimas, la misma técnica de Jan Modelo. Viene hacia adelante, fluyendo muy bien el competidor. Lo importante en esta prueba es no quedarte enganchado en la cadena. Porque en el momento que se traba un pie para salir de esto, es como si cayeras en una telaraña. Es bastante complicado. Justamente lo que le acaba de surgir a la señorita Marlene en una de las cadenas, pero logra recuperarse rápidamente. Así que la pendiente de la ventaja está en la misma distancia. Sale Paola Viales de la estructura, toma el pañuelo, viene de regreso también hacia la campana. Daniel, la competencia se perfila a favor del equipo amarillo, pero todavía queda tiempo de competencia. Sabemos que todo se define en esta prueba. El equipo que logre ganar esta competencia será el ganador del día. En este momento está en el circuito el señor Gustavo, atacando la prueba de muy buena manera. Iba a decirlo yo, que Gustavo bailaba bien entre las cadenas, se movía bien. Hubo un pequeño error al principio, pero ha desarrollado una muy buena técnica yéndose en zigzag. Gustavo lo hace bien. Moya también levanta los pies, eleva muy bien los pies Moya.
para no quedar atrapado, para no quedar enredado. Y una técnica magistral es la que muestra Eddie Kellys, muy limpia la pasada de la China. Nos tiene acostumbrado a esto, a ver una competidora del equipo amarillo siendo limpia en cada uno de sus recorridos. Y acá realiza la prueba de forma magistral. Creo que acomodándose de muy buena manera, el cuocó, el capi, ¡upa! Enredó Coco. Y esto resta segundos que puede aprovechar de muy buena manera el equipo amarillo. Duelo de capitanes. Modelo contra Coco. ¿Quién lo iba a pensar en su momento? Amigos, compañeros, ahora rivales y capitanes. Pero Modelo también tiene un traspié a la hora de empezar el circuito. Lo aprovechó Coco. Avanzan los competidores en el circuito. Sorry. Tiene un problema, sorry, pero lo resuelve. Y ahora, nuevamente, empieza a meterle velocidad. Pero los escarlatas empiezan a acercar de manera peligrosa. De mano de Sol, quien está metiendo tijera. Ha sacado una podadora y ha recortado gran parte de la distancia ganada por el equipo amarillo, Marco. Así es, competencia interesante que ambos equipos quieren llevarse la victoria en la tarde de hoy. Acá se va a definir todo. Ian, toma ya el pañuelo mientras que se acerca Juan rápidamente. Una competencia cerrada a los 6 minutos y medio. Avanzando rápidamente Juan con una oportunidad importante de demostrar que puede aportarle de buena manera al equipo Escarlata. Mientras que Ian viene a dar la campanada, la oportunidad es para Tapasco. Mientras espera en el punto de partida, Mónica Lizale a toda velocidad con la campanada del empate. Son 15 campanadas rojas, 15 campanadas también por parte del equipo amarillo. La ventaja la tiene la fiebre. Mientras que Claudia, ¡uy, cuidado! Un golpe fuerte se ha dado Tapasco con ese tropezón. Estremeció el suelo del estudio y quizás esto fuera del día de hoy de competencia podría traer alguna repercusión a lo largo de las siguientes semanas, porque se dio duro por allá Tapasco, pero una mujer fuerte, acostumbrada a este tipo de cosas, protegida también con sus rodilleras, pero esperemos que no sea nada de gravedad. Mientras que Brian avanza, también lo hace Dimas. Buena técnica por parte del competidor Escarlata, pero los competidores del equipo amarillo se la han arreglado para poder mantener a los suyos adelante. ¡Se enreda! En este momento Brian, pero también se enreda Dimas. Y acá las distancias se vuelven a cortar. Sale Marlene, sale también Paola avanzando. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Paola rápida! Empata la competencia, se va adelante Pau. Una técnica distinta que utiliza Pau para atravesar la estructura. Ahora es el equipo Escarlata el que está adelante, se enreda Paola. Se acerca Marlene, vaya enfrentamiento Alfredo el que estamos viviendo. Candela el enfrentamiento que estamos viviendo, Marco. El equipo rojo acaba de pasar ahora a la delantera. Moya sale a toda velocidad, 18 campanadas para ambos equipos, pero ahora la ventaja está para el equipo rojo. Uy, 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 está teniendo todos los problemas posibles y por haber el equipo amarillo pasada aparatosa la señorita Marlene. Y esto termina con el resultado 10. El equipo rojo pasa adelante. La ventaja ahora para el equipo rojo. Moya da la campanada. Rosmar y sale a toda velocidad. Van a tratar de mantener esta ventaja hasta el final de la competencia, porque saben que de esto depende el día, ganar el día. Y saben también que el equipo amarillo se ganó la prueba especial y tienen un beneficio. Así que la única manera de contrarrestar un poco los beneficios que acaban de ganar el equipo amarillo es ganar el día de hoy. La competencia a favor del equipo rojo. Y Kelly saliendo a tratar de recortar. Pero sale en este momento por parte del equipo rojo el señor de Modelo. Y señoras y señores, entramos en el último minuto de la competencia. Señoras y señores, el último minuto de la competencia. Modelo, Coco, avanza los competidores. Modelo rumbo hacia campana. Coco con el pañuelo también a buscar la campanada. Quiere cerrar esto el capitán amarillo. Como Paola tomó la batuta y le dio la vuelta a la competencia. ¿En qué momento? Sol avanzando de muy buena manera. Sol, Paola y Modelo han sido parte de los recortadores del equipo Escarlata. Pero ahora Sol tiene un traspié. Sorry también, rumbo al pañuelo. Señoras y señores, restan menos de 30 segundos para terminar. Sorry avanza. Sale Juan. Y aquí hay que ver si Sori llega a la campana antes que el tiempo finalice. Y así lo va a hacer. Vamos a ver si Ian
puede hacer algo milagroso porque el tiempo termina y esto termina en campana. Avanza Juan, avanza Díaz. Señoras y señores, el equipo Escarlata le da la vuelta a la tercera competencia de la tarde. Le da la vuelta. Una competencia en gran parte dominada por los amarillos. Los escarlatas remontan. Y ahora la fiebre recibirá un nominado o nominada. Interesante la competencia para cerrar la tarde cerrada, como le gusta a la gente. Acá en el campo de batalla no hay nada que regalar. Mientras que vemos la repetición de esa caída aparatosa que tuvo Capaz con esta competencia. Y también vemos la pasada importantísima por parte de Pau, quien se vuelve la heroína para el equipo Escarlata, rebasando a Marlene y dándole esa ventaja al equipo Escarlata, que logró mantener hasta el último momento de la competencia, en donde Juan termina cerrando con esta campanada que le da de esta manera la victoria para la tarde de hoy a el equipo rojo. De esta manera, el equipo amarillo recibirá una camiseta negra en este instante. Pero esto será mañana porque se nos acabó el tiempo. De esta manera le entregamos al Departamento de Noticias. Gracias por acompañarnos una tarde más acá en el campo de batalla de Calle 7 Panamá. Y nos vemos mañana con mucha más competencia de verdad. Escarlata se lleva la tarde, señoras y señores, pero ¿en qué momento iba ganando un equipo amarillo? Yo creo que fue Paola la que logra darle esa ventaja a su equipo. De hecho, acá está reunido el equipo amarillo. Hay molestias, obviamente, pero vamos a ver qué es lo que dicen. A ver. Bueno, el hubiera no existe, pero a ver. Arriba. Pues si tú te das cuenta, cuando agarró las cadenas abajo y se tiraba, ahí se movía. Pero cuando había gente que la agarraba así. Ella no llegaba, pero igual. Exacto. Pero los que llegan deben hacerlo. Y en los tropezones también se nos movían mucho y al final nos comenzamos a tropezar demasiado. Ok, ¿saben qué significan esos tropezones, no? Sí, hay que entrenar. Yo siento que tenían buena técnica, su técnica era mejor, en verdad. Eso es lo que significa el tropezarse, el no poder saltar el burro. Es eso, cansancio. No lo podía saltar porque yo me recuperé de regreso. No, yo no perdí nunca la ventaja, yo me recuperé. Si yo hubiera estado cansada, me voy al carajo, pero me llevé el burro. Y bueno, yo la verdad no, siento que lo hice bien. Ya no sé los demás o el equipo. Yo sé que yo mi pasada fue buena, fue limpia, me tropecé, pero pues aporté lo que más pude y sé que no lo hice mal, pues. En realidad ahí fue Paola, fue la pasada de Paola. Ajá. Paola tenía una pasada muy limpia. Hemos tenido la misma ventaja que teníamos desde el principio, tal vez Paola no hubiera hecho lo que hizo con Marlene. Exacto. ¿Y qué pasa? Las que tenían mala pasada era Marlene, no, Ross y, es que son igual, Ross y Mónica, pero después agarraron nuestra técnica y ellas mejoraron la técnica y ya estaban ahí parejitas con nosotros. No pesaban tanto como al inicio. Bueno, por acá un equipo amarillo, pues que es pierde la tarde. Yo tengo una queja. ¿Qué queja? Nixon, para hacer del streaming tiene que ser imparcial. A ver. Puede ser amarillo. Es verdad. Mañana pues, no, tienes que ser bien, pero bien imparcial. Eso va a ser un reto para mí. Es más, la moto mañana es roja. No. Parece, claro que sí, porque hoy es amarilla, en verdad no las turnamos, para que sepas. Sí, mañana toca rojo.
A ver, vamos a ver un equipo de escarlata. En realidad la pasada de Paola fue, miren, crucial. Y vamos a felicitarla porque las cosas buenas hay que resaltarlas. Por acá vamos a conversar con ella. Dimas también, es verdad. Muy bien, Paola, tu pasada. Hoy como calinaste los chakras y todo se te ha dado. Por lo del inicio del streaming que yo me voy a empezar a acostar así, a alinear los chakras. Yo voy a hacer lo mismo contigo, mira. Sí. Y tienes que pegarte a Fritín. Y a mí también. Y Fritín, ey, la clave con Fritín. También de la mamá de mí. También. Son palabras de madre. De madre. No, a mí le pedí a Yana confianza porque me sirve este fogueo, pues. Claro. La confi. La confi. Porque eres así. La Sol. A ver. Que yo estoy bien orgullosa de este equipo, porque cuando una persona no le va tan bien, o sea, está la otra para respaldarla, ¿sí me entiende? Ajá. O sea, uno le va mal, al otro le va bien, el otro recorta, el otro alcanza, el otro es pasa. Es un equipo. Exacto, pues. Es un equipo. Qué bien se siente estar en un equipo. No, y al que le recortan, le dejaron de recortar tanto. O sea, a Juan le sacaban y después Juan mejoró y no le sacaban tanto, ¿sabes? En cada pasada mejoran su pasada, literal. Okay. Y no te juzgan. Exactamente. Gracias, Sol. Nomás ya sabe decir, ¡vamos! ¡Madre! Ok, está bien, pero o sea, te exige. Siempre. No, pero es que tú sabes, mira, yo nunca digo palabras obscenas. Siempre grito de buena manera, pero grito y digo palabras obscenas y ojo, y sé que no es un ejemplo y sé que no lo... No dices palabras. Pero no son palabras feas, pero son palabras como que... Una sola. ¡A la máquina, mierda! Digo palabras así, pero ¿sabes cuándo es ese momento? Y la gente sabe, cuando perdemos o hacemos tonterías o estupideces dentro de la prueba. Mientras uno sea lento... Y yo estoy viendo que él está haciendo lo mejor y está haciendo lento. ¡Ey, vamos, métele, tú puedes estar! Pero cuando yo veo que estás haciendo locura y esto y lo otro y realmente estás siendo lento por ti, no porque realmente seas así, sino por tus ganas de querer ser lento, entonces ahí es donde yo me molesto con el equipo. Y cuando grito palabras que quizás no debería decir y cuando le digo las verdades a cada uno en su cara y le digo, ¡ey, papi, vamos, tú puedes mejorar! ¿Por qué? Se lo hablo en otro tono para que entiendan realmente y no es porque yo creo que nadie piensa que yo tengo algo en contra de la persona. Lo digo, ¿por qué? Porque hay que estar enfocado. Esto es igual. Mírame, la gente no cree, pero esto es lo mismo que está en el Real Madrid. Esto es lo mismo que está en el Barcelona. Espérate, y te voy a decir por qué. No, lo único es que no cobramos lo mismo, ni tenemos la misma fama. Es la única diferencia, pero el resto, adivina, es un equipo. De resto, tienen un líder. De resto, tienen un capitán. De resto, somos figuras que jugamos 4-4. Allá se juega 11. Si uno le va mal, al resto del equipo le va mal. Entonces, el mal día de Juan puede afectar a todo el equipo. El mal día de Cristiano Ronaldo en su momento en el Madrid le afectaba al Madrid. Entonces, al final, es comparativo. O sea, estoy comparando realmente algo que es muy objetivo y que quiero darle a entender que todos tenemos que estar en sintonía. No es que yo estoy echando cuentos, no es que... Si alguien sale a parrandear la noche anterior y le va mal en su rendimiento el día de hoy, ¿a quién afecta? A todos. Porque estamos en temporada de equipo y mientras estemos en temporada de equipo, todos dependemos de todos. Entonces, aquí en el campo de batalla y aquí en el estudio se necesita el 100% de cada uno. Para que realmente podamos completar un 100%. Y hay veces que, bueno, alguien va a venir al 70% y de la nada viene un Jan Modelo y pone su 140%. Y de la nada viene Rosmar y pone 130%. Y de la nada viene Paola, como el día de hoy, y pone el 150%. Y bueno, y recupera quizás lo mal que le fue a Juan, o lo mal que le fue a Cayu, o lo mal que me fue a mí. Pero eso es un equipo. Entonces, eso es lo que yo esta primera semana de amoldamiento con el equipo, porque ya la base está sólida. Tenemos una base de temporadas anteriores que aprendió a trabajar bajo presión, aprendió a trabajar en la derrota, y creo que eso es muy importante. Creo que el equipo amarillo todavía no conoce eso. Empezaba la temporada muy bien, nosotros empezamos pique. Ellos, por ejemplo, han ganado, nosotros hemos ganado, tal. O sea, no estamos tan bien, nos ha ido bien, pero nosotros empezamos perdiendo, ¿viste? 5 o 6 días perdidos, 4-3, ganamos 1-2 a pique. ¿Y el equipo qué? Se solidificó. El equipo hizo un gran trabajo y al final, vuelvo y lo repito y disculpa, pero es que no me voy a cansar de decirlo, se consolidó el trabajo, que tanto sacrificio de cada uno de los competidores se pudo, o sea, de que tanto se trabajó, se pudo lograr. Entonces, eso es lo que estamos haciendo estas primeras 2 semanas, para que en un mes, para que en 2 meses, para que a final de temporada podamos ser un buen equipo. Claro que sí, ahí se van amoldando, por eso es que lo amas. Yo voy a decir algo que dijo, ahora que estás tú aquí, Nelson. Vino Brian, tú sabes que Brian siempre cuando abre la boca, eso es veneno. Que dice que si tú eres un competidor de la Furia Roja, porque no te está viendo compitiendo como lo están haciendo los novatos de su equipo. Por ejemplo, un Gustavo, un Ian. Entonces, ¿qué está pasando contigo? ¿Todavía sigues con tu lesión? O sea, para que le expliques a la gente y aclares tu situación, porque se te está viendo muy poco en la competencia.
No, sí, es algo que ya yo lo dije, lo he dicho como 5 veces, lo voy a volver a repetir. Ya mi incapacidad llega hasta el viernes por un desgarre muscular que tuve, ya Dios primero, regreso el lunes de nueva competencia. O sea, ya yo lo había dicho anteriormente, ahí Daniel me preguntó y yo lo dije. Así que no es algo que se desconozca, ya todos lo saben, no sé por qué el señor Brian se sorprende. Pero yo voy a venir más fuerte que nunca. Así que yo siempre estoy apoyando a mi equipo, como dice Yamuelo y demás, ellos se lo pueden decir. Yo siempre intento apoyar a mi equipo fuera. Esto es como el equipo, como el fútbol, así de simple. Aunque tú estés en la banca, tú tienes que apoyar a tu equipo al 100% y dar lo mejor tanto fuera como dentro de la cancha. Y así va a ser. Bueno, por acá está la respuesta del señor Nelson, para que no quedara eso ahí en el aire. Ahora sí, entonces nos despedimos la tarde de hoy aquí en el streaming de Calle 7, Panamá. Nos vemos, Dios primero, el día lunes. ¿Querías mandar un saludo? Uno rapidito que no pude mandar, rapidito. Saludos a Jay Melis, Arielis González hasta Colón, Jacqueline, Angel Medina y Lucía Guadalupe. Besos. Saludos para ustedes. Y bueno, ahora sí, entonces, nos vemos. Yo, pues, los veo a ustedes el día lunes. Los voy a dejar en muy buenas manos con el señor Nixon Guevara por acá el día de mañana y el día de pasado. O sea, exacto, jueves y viernes. El día de mañana y el día viernes. Y yo entonces vengo el lunes con muy buenas energías por acá a seguirles llevando todos los aconteceres que suceden en el campo de batalla de Calle 7 de Panamá. Ahora sí, con esto nos despedimos. Llévatelo, Germán Yamet. ¡Chao!